Buenos días, El Salvador. Es hora de levantarse ya en el día jueves 30 de julio. Junto a Lorena Mengíbar y Lana Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Manuel Gálvez en la producción, staff número uno, Carlos Artiga les saluda. Buenos días, Lorena. Hay que ponerle 15 días más al calendario de fase número 2. Vamos de 15 en 15 y 15 días más. Claro, Carlos, y es que todo esto corresponde a la cifra de contagios de COVID-19 que a diario vamos comentando con todos ustedes y somos testigos que la situación parece que no va mejorando. Pues bien, agradecemos a todos ustedes por estar pendientes de nuestra señal, por madrugar junto a nosotros todos los días y desde ya les invitamos a que se mantengan muy atentos de las próximas 3 horas y media de información. Otro aspecto que nos tiene muy preocupados es la cifra de accidentes de tránsito y sobre ese tema nos va a hablar nuestro compañero Nelson Quinteros. Nelson, adelante. Buenos días, compañeros, qué gusto saludarlos. Son las 5:32 de la mañana. Efectivamente vamos a hablar relacionado a los accidentes de tránsito y es que nuestro compañero José Delgado se trasladó hasta el kilómetro 37 de la carretera Panamericana, específicamente el de Vío San Juan Pico conduce a Quezaltepeque. ¿Qué fue lo que sucedió en ese lugar? Pues bueno, un conductor perdió el control y fue a impactar contra un poste del tendido eléctrico. Al lugar llegaron la Policía Nacional Civil y también elementos o socorristas para auxiliar al conductor que quedó atrapado y fue trasladado hacia un hospital. El tramo de esta carretera quedó cerrado porque el conductor chocó contra un poste del tendido eléctrico de alto voltaje y también fue auxiliado por elementos del cuerpo de socorros y bomberos. Escuchemos parte de las declaraciones. Inicialmente fue un accidente de tráfico, una persona se conducía en un pick-up a una excesiva velocidad, se fue a estrellar contra un poste del tendido eléctrico, el cual lleva cables primarios, entonces la persona pues inicialmente quedó lesionada y atrapada, entonces al llegar al lugar ya estaba personal de Cruz Verde. Entonces se les apoyó en liberar a la persona, luego pues fue trasladada al hospital de Santa Tecla. Habían cables primarios, no primarios, secundarios, que tenían cierta cantidad de fuego, pero este no pasaba a propagar, sino que algo normal, caía sobre lo que es el pavimento pues, y no generaba mayor peligro. Ahí teníamos parte de las declaraciones del teniente Eliu Menéndez de la base central del Cuerpo de Bomberos. Explicaba cuando ellos llegaron al lugar para atender ese accidente de tránsito y también manifestaban que debido a esto fue cerrado el tramo del kilómetro 38 de la carretera Panamericana porque era necesario pues realizar las intervenciones y este cierre se dio de eso de las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada y que ahora se espera que continúe con los trabajos. La policía de tránsito también llegó al lugar y ellos manifestaban que no se puede deducir una hipótesis si el conductor iba en estado de ebriedad porque cuando ellos llegaron ya había sido trasladado hacia el hospital por socorristas. Es parte de la información que se ha generado en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura. Claro, Nelson, ahí tenemos esta imagen, nosotros ya lo revisábamos anoche, también en las diferentes cuentas de Noticiero Hechos, en redes sociales, esto que había sucedido en el desvío de San Juan Opico, este accidente aparatoso, el adjetivo que se le puede poner también, y las consecuencias que esto trajo para los residentes en los alrededores, ¿no? Porque vieron afectado, vieron cómo se cortaba el servicio del suministro de energía eléctrica debido a esto, Nelson. Es correcto, ellos manifestaban que, bueno, tras el impacto quedaron sin energía eléctrica, el tiempo que tardó para que los trabajadores de la compañía eléctrica llegaran para realizar los trabajos y intervinieran sobre este poste que, pues, prácticamente quedó parado tras el impacto que recibió. También otro punto importante es que debido a la oscuridad de la carretera, pues no se puede decir si el conductor iba en estado de ebriedad o iba a excesiva velocidad o si no se percató que estaba ese poste del tendido eléctrico y que afortunadamente no pasó a más porque como lo manifestaba el teniente de bomberos de Salvador, pues los cables agarraron fuego, pero que gracias a Dios no pasó a más. De acuerdo, Nelson. Gracias por tu reporte. Entonces, un saludo hasta donde te encontrás en las afueras del edificio Bicentenario
A espalda tuya, pues la carretera Panamericana, con el flujo de vehículos que a esta hora se conduce hacia San Salvador, que vienen de Santa Tecla, que a pesar de que son las 5 de la mañana con 36 minutos, mira cómo vemos de vehículos y de motocicletas en las afueras de nuestro edificio Bicentenario. Sí, mucha actividad. Agradecemos a Nelson y vamos a estar pendientes de próximos enlaces. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Bien, 5 de la mañana, 36 minutos, mucho ha sucedido. Hablamos también de hechos de violencia, Lorena, hemos hablado de accidentes. Los días en los que es 15 días más para la reapertura y muchas otras noticias. Por eso le damos la bienvenida también a Manuel Burgos y a Ileana Leiva. Nos van a platicar sobre esto y más y los demás enlaces que tenemos. Compañeros, buenos días. Buenos días. Así es, estamos ya del 30 de julio. Pues un placer estar con ustedes, iniciando una nueva jornada, una jornada en la que está cargada de mucha información. De hecho, les adelantamos también que en el espacio de la entrevista vamos a estar conversando con el nuevo ministro de Hacienda. Él estuvo ayer en la Asamblea Legislativa pidiendo la ratificación de 550 millones de dólares en créditos. Vamos a conocer cuál fue el resultado y también pues cuáles son las declaraciones del funcionario que recién pues asume la cartera de Hacienda tras pues la renuncia de Nelson Fuentes. Así es que le pedimos a usted que esté pendiente también del espacio de la entrevista, pero tenemos más con los equipos de Noticiero Hechos. Ileana, buen día. Así es. Buenos días, Manuel. Y es que Tatiana Funes ya se alista con su reporte y ella nos informa precisamente sobre las nuevas fechas para la reapertura económica. Buenos días, Tatiana. Buenos días, un gusto saludarles. Y es que durante la noche de ayer en las cuentas oficiales del gobierno se dio a conocer el nuevo decreto número 32, con el que se establecen las nuevas fases o las nuevas fechas de la reapertura económica. Recordemos que actualmente nos mantenemos en la fase 1 de esta reapertura económica y que la fase 2 ya había sido suspendida en dos ocasiones. Originalmente estaba prevista para que iniciara el 7 de julio, posterior a ello se trasladó hasta el 21 de julio, pero el presidente de la República decidió suspender el inicio de esta segunda fase debido al aumento de contagios que tenemos en nuestro país. Quiero compartirles a partir del nuevo calendario cuáles serían los sectores que se estarían reactivando de acuerdo a este decreto número 32. Como les mencionaba, la fase 2 iniciará a partir del 20 de agosto. La fase 3 dará inicio el 4 de septiembre. La fase 4 el sábado 19 de septiembre. Y la fase 5 iniciaría a partir del 4 de octubre. ¿Cuáles son los rubros que se reactivan en cada una de estas fases? Pues a continuación se lo detallo. En la fase 2, que como les mencionaba, inicia el 20 de agosto, se reactiva la industria del plástico en general, la industria del papel y el cartón en general. Además de esto, se reactiva la industria del calzado, la industria cosmética y toda su cadena de abastecimiento y distribución. Además de esto, ya se habilitaría en esta segunda fase la venta de dispositivos electrónicos, autopartes, metalmecánica y manufactura en general. También se reactivan las industrias creativas, profesionales, servicios presenciales, bienes raíces, el sector informal, pero cumpliendo siempre con las medidas de distanciamiento social. Restaurantes y cafetines ya estarían habilitados para la atención en mesa, siempre y cuando se haga en círculos de convivencia. Un dato importante para la población es que a partir del 20 de agosto también se reactiva el transporte colectivo y además de esto se permitirán actividades recreativas al aire libre con distanciamiento social y en círculos de convivencia. En cuanto a la fase 3, que arranca el viernes 4 de septiembre, los sectores de las etapas 1 y 2 continúan activos, pero también a esto se incluye el comercio al por mayor y menor. Se permitirá la apertura de establecimientos de deporte sin contacto físico, como los gimnasios. Eso sí, manteniendo siempre el distanciamiento social y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus en esos recintos. En cuanto a la fase 4, que inicia el 19 de septiembre, continúan activos todos los aquellos sectores de la fase 1, 2 y 3 con ampliación de operaciones. Además de esto, se permite la visita a los centros comerciales siempre en círculos de convivencia. Los espectáculos y eventos deportivos públicos en estadios se habilitan. También el turismo interno, actividades turísticas, culturales, alimentación, recreación, transporte, alojamiento e incluso el uso de la playa pública en horarios establecidos.
Los museos y salas de exposiciones también se reactivarán, así como los centros de convenciones y de recepción, cines y teatros con el 50% de aforo. Otro dato también importante es que a partir de esta fase, la fase 4, también se habilitan a las iglesias y lugares de culto. Y bueno, la última fase, que sería la 5, iniciaría a partir del 4 de octubre, cuando ya tengamos una reactivación total de cara a la nueva normalidad que vamos a tener en nuestro país, siempre y cuando todas estas fases deben respetar los protocolos de bioseguridad y entenderíamos que también están sujetas al nivel de contagio que podría darse en las próximas semanas si los casos no disminuyen y continúan a la alza, pues en algún momento el gobierno podría decidir frenar las fases en las que nos encontraríamos, compañeros. Tatiana, ese es un punto importante, el hecho de lo que estás diciendo como punto último, de que cada una de estas fases depende, igual a lo que hemos venido viendo pues, en las últimas semanas, depende de cómo esté la situación de los contagios y de cómo esté también la situación hospitalaria. Porque ese es un punto importante que estaba también recalcado cuando se publicaba este decreto que decía que cada una de estas fases se va a ir haciendo con base a evaluaciones que en este caso tendría que hacer el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Correcto, Manuel. Ya lo hemos visto, la segunda fase se suspendió en dos ocasiones debido a los niveles de contagios. Los casos continúan en aumento. Hemos visto que lejos de aplanar una curva, estos casos van de forma ascendente en las estadísticas del gobierno, las estadísticas oficiales de cuántos salvadoreños se han contagiado de COVID-19 y prácticamente se podría decir que no podríamos descartar que en algún momento se pusiera pausa nuevamente a la reactivación económica debido a este contagio masivo que ya tenemos en nuestro país. Claro, Tatiana, y esa situación también genera alguna incertidumbre para ciertas personas cuando les dicen se pospone la reapertura de la segunda fase y así se van atrasando el resto. Ellos dicen que la afectación económica será mayor, pero también el gobierno ha hablado de la ayuda económica que se les va a estar entregando tanto a las empresas así como a los salvadoreños que se han visto afectados por esta pandemia. Ellos han expresado el apoyo que se va a estar entregando, por ejemplo, con la entrega de los paquetes alimenticios y poder así minimizar un poco el impacto de esta situación, Tatiana. Correcto, de hecho Bandesal también va a ejecutar un proyecto similar para apoyo a las MIPYMES, este apoyo económico tan necesario porque sabemos que hay muchos sectores que al día de hoy, a pesar de que no tenemos una cuarentena, continúan sin reactivarse por la misma situación de esta pandemia en nuestro país y el apoyo económico financiero que le pueda dar el Ejecutivo o aquellos beneficios con la banca que se le podría prestar a los microempresarios y también los pequeños empresarios va a servir como salvataje de estas economías familiares. En muchas ocasiones pues son pequeños emprendedores que trabajan junto con su familia y básicamente este núcleo familiar ha sido impactado duramente por la cuarentena y sobre todo la situación de la pandemia, que son dos cosas que van de la mano. La situación de salubridad, la situación de esta pandemia en nuestro país, el coronavirus, el número de contagios, pero también sabemos que hay una crisis económica que es importante también atender. Muy bien, Tatiana, gracias por el reporte. Ahí tenemos la información. Esto pues se publicaba recién anoche, eso de las 9:15 de la noche. Se estaba pues colgando el decreto 32 en la página de Twitter o en la cuenta de Twitter que tiene Casa Presidencial, anunciando esta segunda fase de la activación de la economía, programada pues para el mes de agosto ya. Definitivamente ya el lunes es agosto y entonces es un punto importante dentro de la activación porque se había venido diciendo que pues no se tenía claridad en cuanto a cuándo se iba a continuar con el tema de la activación de la economía, pues ahí está la información, fue publicada justamente anoche. Gracias, Tatiana. A ustedes, compañeros, y nos enlazamos más adelante. Sí, es que parece que hay que cambiar el tiempo de la conjugación, ¿no? A los verbos a la hora de trasladar esta información, porque decimos restaurantes con servicio a mesa abrirán, ahora es el, ¿cuánto? El 20 de agosto. 20 de agosto. Pues sería prudente decir estarían abriendo, ¿no? O abrirían el 20 de agosto si las condiciones mejoran, porque si todo sigue igual, ya tenemos por experiencia previa dos ocasiones, esta es la tercera, en la que hay una postergación de apertura de fase número 3. Así que estas son fechas
tentativas. Son fechas concretas, son fechas reales, son fechas oficiales, todo eso es cierto, pero sí también es cierto que son fechas tentativas, porque ya venimos de dos fechas tentativas de fase 2 de apertura y no se han cumplido. Entonces, esta sigue siendo una fecha tentativa, tal cual ha dicho el gobierno. Sí, y bueno, también estamos pendientes de las denuncias ciudadanas, ya son las 5:45. Nuestra compañera Marcela Rivera nos reporta de una cárcava que se está formando en la colonia La Providencia y también nos cuenta qué tanto está impactando a la población de esa zona. Marcela, buenos días. Buenos días, compañeros, y ya hemos recibido más denuncias ciudadanas en las últimas horas, y es que los habitantes de la colonia Providencia en San Jacinto están denunciando que en la calle Sevilla de dicha colonia se ha formado una cárcava, la cual en su momento dijeron que se habían abocado a las autoridades, sin embargo, hasta la fecha aún no tiene respuesta. Aseguran que este problema se iba agudizando con el tiempo y también con las lluvias, y que al menos 10 de las viviendas que se encuentran ubicadas en el lugar están en peligro, por lo que está solicitando a las autoridades la intervención temprana. Pero escuchamos más detalles acerca de las afectaciones a los habitantes de la colonia Providencia en San Jacinto. Mire, ya tenemos que como a mediados de mayo un camión del Agua Cristal se le fue la llanta ahí y quedó el hoyo, y hasta ahorita nadie ha venido, nos hemos abocado a la alcaldía, al MOC, y nadie nos da respuesta de nada. Y estamos bien preocupados porque se está haciendo más grande. Es una cárcava la que se ha resultado acá en la colonia. ¿Cuántas viviendas están en peligro? Pues así, como 7 aproximadamente. Sí. Pero dicen que están arreglando por allá abajo y que después iban a venir. Pero eso aquí no es seguridad. Pero para ustedes esta es una prioridad porque están en peligro sus casas. Pues sí, esas son las cosas, que se van a caer las casas y después va a ser peor. Bueno, esas son parte de las declaraciones por parte de los habitantes de la colonia Providencia, donde están denunciando la formación de una cárcava y que también esperan la intervención temprana de las autoridades, y que ya estábamos viendo parte de las afectaciones que se mantienen en esta colonia. Incluso esa cárcava, como bien lo visualizábamos en las imágenes, está bloqueando el acceso a una de las viviendas, es decir, que el vehículo, si tienen algún vehículo, no puede ingresar a su portón, a su vivienda, así que sí es necesario, porque eso es lo que se puede visualizar superficialmente, pero más abajo no sabemos cómo ha minado todo ese terreno. Así es, Marcela, ahí tenemos la imagen que nos mostrás y el evidente estado de preocupación en el que se encuentran los vecinos, lo cual es completamente comprensible, ¿no? Porque cuando vemos este tipo de cárcavas, ignoramos qué tan afectado está más abajo, no sabemos hacia dónde más, hacia el norte, hacia el sur, hacia dónde es que está la mayor afectación. En este caso, solo tenemos eso, la puntita del iceberg, Marcela, y los vecinos ignoran qué más puede haber, ¿no? Y es la preocupación que ellos tienen aquí en la colonia La Providencia, en San Salvador. Marcela. Más que ellos dicen de que también se han visto involucradas por lo menos 10 de las viviendas, uno de los carriles también está restringido el paso vehicular debido a la formación de esta cárcava, pero sí está muy cerca de las casas. No sabemos hacia dónde va minando, claro, qué tanto ha minado, y el peligro es para las personas. Imagínate un peatón que vaya cruzando la acera. No sabemos cómo se encuentra ese panorama, pero sí es necesario que las autoridades inspeccionen la zona, vean cuál es el daño y lo reparen a la brevedad posible, porque en los últimos días hemos tenido lluvias también. Claro, Marcela, así que esperamos que este espacio sirva para llegar a las autoridades correspondientes y que puedan darle pronta solución a esta cárcava que, como reiteramos, se encuentra en San Jacinto, San Salvador, en la colonia La Providencia, afectando al menos a 7 hogares que son los que están en la proximidad de la cárcava. Y pues ahí estábamos escuchando la preocupación de los vecinos. Ellos dicen que ya tienen varias semanas de pues estar observando cómo es que crece esta cárcava, y pues la idea es que se le dé pronta solución, porque estamos hablando de la seguridad de 7 familias. Sí, porque esto mina el terreno que está frente a sus propiedades, a sus casas, a sus viviendas o a los lugares donde residen. ¿Verdad? Independientemente sean de ellos o no las casas, son sus lugares de residencia, y es una amenaza que tengan esto tan cerca, Marcela.
Y también hemos visto en otros residenciales que los ha tomado por sorpresa la formación de las cargas, en la que incluso también se han visto involucradas varias las viviendas, es decir, que sí han resultado dañadas por la misma situación, porque se ve una cárcava que va creciendo, pero la sorpresa es lo que se encuentra abajo, y eso sí ha llevado a muchas de las viviendas a caerse, a muchas de las familias dejar sus pertenencias por el mismo riesgo que existe. Así que esperemos que en esta ocasión en la colonia Providencia San Jacinto no sea este hecho que se pueda generar, es decir, que haya afectación en las casas y que tampoco involucrada en las vidas de las personas. De acuerdo, fácilmente más de un metro de diámetro tiene esta cárcava y va creciendo. Marcela, ¿algo más que quisieras agregar en tu reporte? Solamente, compañeros, y que nos mantenemos pendientes de más enlaces también. Muchas gracias, Marcela, desde la zona del bulevar Los Próceres, con este panorama que nos estás mostrando de cómo se encuentra ahí el tráfico también y cómo ha amanecido el día. Marcela, muchas gracias. Feliz día. Bien, y les queremos comentar que estamos ya muy cerca de las vacaciones de agosto. De hecho, estas comienzan desde el 1 al 7 de agosto. Y de este año, pues, es una situación muy atípica. Y como era de esperarse, todos los centros turísticos y culturales van a permanecer cerrados como medida preventiva, pues, por la pandemia. Estamos en una situación de emergencia en la que, obviamente, mucha gente dice, pues, ¿cómo se puede pensar en un periodo feriado cuando estamos, pues, en una situación en la que mucha gente ha muerto y otra gente está, pues, debatiéndose en los hospitales? Así es, pero esa vez, por eso es que muchas actividades se han realizado de forma diferente y otras se han tenido que suspender. Pero veamos el reporte que han preparado nuestros equipos. Las vacaciones agostinas están a la vuelta de la esquina. Lo que en años anteriores significaba feria y diversión, esta vez toma una connotación diferente debido a la pandemia del coronavirus. Para promover que la población se mantenga en casa y reducir las aglomeraciones, todos los centros turísticos y culturales continuarán cerrados como medida preventiva, ya que El Salvador se encuentra en uno de los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria debido al incremento del contagio comunitario del COVID-19. Es importante que la gente se mantenga en casa, o guardando las medidas de bioseguridad, que se siga utilizando la mascarilla, que se siga teniendo el distanciamiento social, que no se hagan fiestas, es bien importante todavía. El sector turismo es uno de los más golpeados económicamente durante la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, las pérdidas para este rubro oscilarán entre el 50 y 70%. El Salvador no es ajeno a esta situación. La titular de esta cartera de Estado prevé que al finalizar el 2020, más de 812 mil visitantes ingresarán al país, muy por debajo de los 2.6 millones registrados en el 2019. Significando una disminución de 1.8 millones de visitantes. En cuanto al ingreso de divisas, estamos calculando una pérdida estimada de 1.145 millones, ya que estamos estimando que vamos a recibir 616 millones versus los 1.761 millones que habíamos recibido en el 2019. Los trabajos en la adecuación de todos los centros turísticos y culturales continúan para evitar que las repercusiones sean mayores y brindar unas instalaciones adecuadas para su reapertura. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y en Usulután, en la calle que conduce a la playa El Espino, elementos de la Policía de Tránsito continúan implementando controles vehiculares para evitar la llegada de turistas a la zona. Además, las autoridades realizaron la supervisión de las medidas de bioseguridad en los comercios y restaurantes. Es momento de que hagamos un espacio para comerciales, pero le pedimos que siga con nosotros. Apenas estamos iniciando esta jornada y tenemos mucho que informarles. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 5 de la mañana con 58 minutos, a 2 minutos de las 6 de la mañana en el día jueves 30 de julio, se nos acaba el mes, Lorena. Bueno, el exministro de Defensa, David Munguía Payés, otro tema también que nos ha tenido ocupados. A él se le ha decretado arresto domiciliar durante los próximos meses, mientras espera la segunda fase de su proceso. Veamos.
El exministro de la Defensa Nacional estará bajo arresto domiciliario luego que un juzgado especializado decidiera darle esa medida alterna a la cárcel, no solo por razones de salud como presión alta, lesiones en la rodilla, entre otras, sino también por razones humanitarias. Además, deberá pagar una caución económica de $10,000. Y tuvo un dictamen de medicina legal en donde establecido de que en primer lugar el imputado es una persona de la tercera edad. En segundo lugar, manifiesta de que tiene enfermedades que le hacen propenso a contraer esta pandemia, y es por esos motivos que prácticamente le ha puesto de que antes de dejarlo en libertad, él en primer momento garantice una custodia para tener arresto domiciliario en su casa, sido restricciones de salir del país y de tener contacto con personas que hayan tenido calidad de testigos u otra medio de prueba en este proceso. Pero no solo basta con cumplir esa medida, no podrá salir del país y una vez al mes deberá firmar en el juzgado, y una persona bajo juramento tendrá que vigilar que no salga de su domicilio, salvo casos de emergencia. Además, la PNC deberá estar periódicamente constatando que aún reside en su casa. En este momento, por motivos de seguridad, no puedo expresar quién va a ser la persona. Vamos a hacerlo de conocimiento del tribunal, quién va a ser la persona que estará a cargo. Puede ser una persona familiar o particular que estará informando al tribunal y que comparecerá con él una vez por mes para informar al tribunal que está presente en el país y sujeto a cualquier decisión que la jueza tome al respecto. Además, la jueza otorgó los 6 meses que solicitó la Fiscalía General de la República para que puedan seguir ampliando las acusaciones en este caso. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en hechos relacionados a la criminalidad, se registró un tiroteo en la calle Lara del barrio San Jacinto, según relató un agente policial que custodiaba la zona. Entre 6 y 8 sujetos abrieron fuego con arma larga contra una patrulla que transitaba en este lugar. No hubo personas fallecidas y, a falta de confirmación oficial, habría un agente herido. Se desplegó un fuerte dispositivo en los alrededores, pero no se logró ninguna captura de los involucrados. Bien, en el municipio de Apopa también se registró algo similar. En la colonia San Leonardo, miembros de estructuras criminales se enfrentaron a tiros con elementos de la corporación policial. Uno de los agresores falleció en la patrulla de la sección táctica operativa de la policía cuando era llevado hacia la seccional de Cruz Roja salvadoreña. Mientras que en el cantón Las Tunas de Conchagua, una persona falleció en el Hospital Nacional de la Unión tras recibir un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo a las autoridades, la víctima ingería bebidas alcohólicas. Lo que llama la atención es que el fin de semana pasado fue asesinado de la misma forma otro hombre que también consumía este tipo de bebidas, y no se descarta que los miembros de las estructuras criminales de la zona estén tras estos hechos. Pero debido a la gravedad de las lesiones, pues minutos después falleció en el hospital. Él respondía al nombre de Mónico de Jesús Galo García, de 34 años de edad, residente en el cantón Las Tunas. Esta persona pues no está perfilado como miembro de estructuras terroristas, ya que la información que se tiene de que es una persona que ingería bebidas alcohólicas continuamente. Y en el lugar del hecho pues se encontraron, digamos, un recipiente con bebidas alcohólicas. Y mientras tanto, en Usulután fue detenido un miembro de una estructura criminal identificado como Moisés de Jesús Coreas, de 24 años de edad, a quien también se le incautaron 4 teléfonos celulares. Según la Policía Nacional Civil, este sujeto ya ha estado en prisión por homicidio, pero desde el año pasado que quedó en libertad, continuó delinquiendo, por lo que se presume habría participado en diferentes delitos cometidos en la zona. Y en otros temas, le comentamos que en su primera aparición pública, después de ser juramentado como ministro de Hacienda, quien por cierto estará hoy con Manuel Burgos en la entrevista, Alejandro Zelaya se presentó a la Asamblea Legislativa
para solicitarle a los diputados la pronta ratificación de préstamos por 550 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, los diputados dicen que antes de dar los votos, el gobierno debe explicar el uso de los recursos. Pero el préstamo vence este 31 de julio, es decir, mañana. El dinero se utilizaría para agricultores, municipalidades y prevención de desastres. Son dos fechas que nos dijeron, que la fecha fatal era el 5 de agosto y ahora resulta que la fecha fatal es el 31 de julio. Y lo que nos han dicho es que el 31 de julio tiene que ser ratificado el préstamo y que el desembolso de ese dinero debe estar ya adjudicado el 5 de agosto. Si consideramos que están las condiciones de que nos satisface la forma como se distribuye y esto englobado en el presupuesto extraordinario, por supuesto, vamos a concurrir con los votos. El sistema de salud reporta pues un incremento de casi el 15% en comparación a los casos de neumonías reportadas el año pasado. De esto incluso hablaba ayer el ministro de Salud y daba explicaciones sobre estos cambios, pero tenemos más declaraciones sobre el tema a continuación. En algunos hospitales que tienen pacientes ingresados todos por enfermedades respiratorias. Las neumonías severas se han convertido en una de las enfermedades más letales en el país desde hace algunas semanas. Y es que de acuerdo al reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, hay un incremento del 14.8% a comparación del 2019, que era de un 6.1%. Es decir, que este año hay 184 fallecidos más que el año anterior. De acuerdo a la información, el 68% de las muertes ocurre en adultos mayores. Sabemos, la realidad hospitalaria muestra que hay más pacientes muriendo de neumonía. Y como sabemos, ¿verdad? Si revisamos la página de COVID que actualiza el gobierno todos los días durante la noche, hay aproximadamente 15.000 casos confirmados, pero otro tanto igual, casi 16.000 casos sospechosos que por alguna u otra razón cumplen síntomas, pero no tienen una prueba que los confirme, ¿verdad? Es una cuestión de semántica, porque nosotros los médicos, después de 4 meses de estar tratando pacientes en el área hospitalaria, sabemos identificar casi con bastante certeza síntomas muy sugestivos del COVID. Los lugares que registran más casos de infecciones respiratorias agudas, podemos decir que San Salvador lo encabeza con 15.839. Le sigue Chalatenango con 12.627 y Usulután con 11.069 casos. Hoy por hoy, atender a estos pacientes ha sido una labor contra el tiempo, y es que en medio de la situación y el poco recurso, se han buscado crear áreas para evitar un posible contagio del COVID-19. Los hospitales han tratado de diseñar áreas exclusivas para pacientes con enfermedad respiratoria, mientras seguimos atendiendo todas las demás enfermedades. Y como ya sabemos, muchas áreas, y algunas fotografías lo mostraron, algunos hospitales se mostraron casi colapsados, ¿verdad? O colapsados en todo sentido por la pandemia. Pero se sigue atendiendo con el personal médico que está de primera línea todas las enfermedades comunes, por así decirlo, como las enfermedades respiratorias por COVID-19. En el país hasta la fecha se contabilizan 737.884 casos de enfermedades respiratorias, cifra que también pone en qué pensar a las autoridades de salud. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y ahora vamos a conocer qué dicen las estadísticas sobre las muertes por neumonía. El año pasado, en el mismo periodo, se reportaban 514 fallecidos, mientras que este año se contabilizan 698, lo que refleja un aumento de 184 fallecidos por esta enfermedad. Profesionales encargados de atender a pacientes de COVID-19 en los hospitales siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia. Más de 100 miembros del cuerpo médico han fallecido, según Movimiento de Salud. El personal que enfrenta la pandemia del COVID-19 en primera línea está sufriendo las consecuencias de la letalidad de esta enfermedad infecciosa. Todo el personal de salud
que se encuentra en primera línea de atención? 104 personas, 35 médicas y médicos, 22 personal de enfermería, otros profesionales de la salud, 15, administrativo y servicios, 30, y estudiantes, 2. Los miembros del Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende, piden a las autoridades del gobierno que se proporcionen los equipos de protección necesarios dependiendo del nivel de riesgo y exposición al área de atención. Se le tiene que dotar de un adecuado equipo de protección para el personal sanitario, ya que como lo sabemos, es el personal que está de más riesgo, está en contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19. El personal de primera línea exige que las pruebas PCR se realicen con más frecuencia. Por lo menos cada semana o cada cierto tiempo, pruebas para el personal, porque la verdad es que esto va en aumento y si no cuidamos a los que de verdad vamos, van a sacar adelante a la población y al país, vamos a llegar en un momento que va a llegar el caos. Hemos visto compañeros que han perdido la vida por este virus y sí da pesar que no dan ni siquiera material de protección. Sí da cosa ver cada día, saber que un médico o una enfermera está perdiendo su vida. Además piden protección al personal con enfermedades crónicas, facilitando su retiro y una pensión, y posteriormente contratar a más personal de salud. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bien, y tenemos más información. Las cabinas móviles que realizan pruebas de COVID-19 de forma gratuita llegaron hasta San Miguel, en la zona oriental. El panorama fue el mismo que en San Salvador. Mucha gente se acercó para conocer cómo se estaban realizando los exámenes y tratar de hacerse la prueba, porque muchos sospechan que podrían estar contagiados de COVID-19. Así es, fueron una gran cantidad de personas que se hicieron presente y precisamente nuestra cadena aliada TVM nos tiene todos los detalles. Ana Escobar es una mujer que llegó de Apastepeque, en el departamento de San Vicente, hasta el parqueo de un centro comercial en San Miguel, pues ahí fueron instaladas 3 unidades móviles para realizar diagnósticos de COVID-19. Al igual que ella, muchos llegaron desde muy temprano para salir de la duda si han sido contagiados o no con la enfermedad. No, gracias a Dios, no. No. Sí, para estar seguro y así protege uno a su familia. ¿Desde las 5? ¿Madrugó para eso? Sí, madrugamos para ser por lo menos de los primeros. ¿Y a dónde viene? Venimos de Apastepeque, departamento de San Vicente. ¿De San Vicente? Sí. ¿Salió temprano ya? Sí, salimos temprano. Para... ¿Cómo se dio cuenta que iban a haber sido? Por las redes sociales. Sí. ¿Y ha tenido nexo con alguna persona contagiada? Mire que como en esto siempre uno, ¿verdad?, hay que prevenir, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno viene a ver, para así saber si lo ha adquirido, ¿verdad? La mayoría de estas personas se han sentido con algún síntoma, pero otros que quieren cuidar de su salud y no contagiar a los seres cercanos, pues temen ser asintomáticos a la enfermedad. Yo tengo síntomas, ando las amígdalas inflamadas, yo tengo 4 días, entonces por eso me la vine a realizar. ¿Cómo ha visto el proceso? Pues quizás no estaban muy bien coordinados al inicio, pero yo creo que ya se normalizó y ya están ordenados. Pues no, la verdad no sentimos síntomas, pero es mejor estar seguro por los asintomáticos, que hemos visto muchos casos, ¿verdad? ¿De qué trabajo usted? Pues soy estudiante nada más. Pero no ha tenido ningún síntoma, ¿verdad? No hemos tenido nada, pero como los asintomáticos hay que contrarrestarlos, ¿verdad? Control, yo he estado malo. Hace 15 días estuve malo. Por su parte, las autoridades del Cibasi en San Miguel dijeron que en esta mega jornada se realizaron 300 pruebas y no descartan realizar otra en los próximos días. Se está gestionando y estamos esperando que nos confirmen cuál es la otra fecha y se les va a dar a conocer por los medios oficiales para que la población se pueda acercar. Nosotros hemos realizado diversas jornadas, nosotros tenemos una móvil también, ¿verdad?, como región oriental, la cual se ha hecho tamizaje en todo Oriente con las asignaciones que nos han dado, pero a nivel de población como macro sí es la primera jornada que tenemos. Al cierre de este informe, el departamento de San Miguel
reportaba 1.542 personas positivas a la enfermedad. El llamado de las autoridades es a seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar más contagios. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Bien, y tenemos más información con los equipos de Noticiero Hechos. Apenas estamos comenzando la jornada. Es importante que usted conozca qué es lo que está ocurriendo en las calles. Así es, la periodista Marcela Rivera se ha trasladado hasta la zona de la 25 Avenida Norte y nos muestra el panorama del tráfico a esta hora. Adelante, Marcela. El tránsito vehicular ha comenzado a cargarse de vehículos precisamente en esta intersección de la 25 Avenida Norte y también de la Alameda Roosevelt. Para las personas que se dirigen frente a los hospitales, ese es el panorama, que se mantienen largas filas de vehículos que se mantienen a esta hora de la mañana. Lo que sí quiero resaltar es que precisamente en esa intersección está prohibido el viraje a la izquierda y hemos visto varias personas que están haciendo caso omiso de las señales de tránsito. En cuanto a la Alameda Roosevelt, es ese panorama que se mantiene. Les quiero comentar que si usted viene bajando de la Plaza Salvador del Mundo, se va a encontrar con un retén policial. Más abajo, si usted está buscando la 49 Avenida Sur, no podrá incorporarse debido a que continúa cerrado esa calle. Y si quiere incorporarse a la 49, debe hacerlo por una calle que está antes de la calle aledaña. Y bueno, el panorama más adelante, como estamos viendo en las cercanías del parque Cuscatlán, es ese panorama bastante fluido, pero sí quiero resaltar que hay unas unidades de transporte colectivo que sí están parqueadas en el carril derecho, para que lo tome muy en cuenta, y que de pronto también en el otro sentido que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo se podría tener la misma situación debido al también parquea los vehículos frente a la institución y bloquea uno de los carriles. Por el momento ese es el tránsito vehicular en la Alameda Roosevelt, también en la 25 Avenida Norte, y para las personas que ya están buscando el centro de San Salvador sobre la calle Rubén Darío, ese panorama se encuentra aún más fluido. Claro, Marcela, ahí tenemos el panorama sin complicaciones para quienes van a transitar por este punto. Únicamente hay que tener precaución con lo que tú mencionabas, esas unidades de transporte colectivo que permanecen en esta zona precisamente para llevar al personal de primera línea que está atendiendo esta emergencia del COVID-19. De lo contrario, vemos que está bastante fluido, sin mayor tráfico en esta zona. Únicamente aquí se está esperando que cambie el semáforo, de lo contrario pueden avanzar sin ningún inconveniente. Vamos a estar pendientes de tus siguientes reportes, Marcela. Buenos días. Buen día para ti. Unidad, aprovechamos el espacio para mostrar también la creatividad y esta iniciativa que ha tenido una familia en Soyapango. Así es, todo y todas estas pues, emprendimientos que vemos, esta creatividad que la vemos florecer todos los días, viene motivado por la emergencia. Como suele ser, hoy es la emergencia, antes eran otros tipos de crisis, hoy es la emergencia y esto tiene a muchas familias reinventándose, y una de ellas, como vos bien decías, Lorena, la encontramos en Soyapango. Se trata de una pareja de esposos que decidió construir en unidades de transporte colectivo una especie de barrera para evitar contagios de COVID-19. Nos cuenta los detalles el periodista Julio Guevara a continuación. Los encontramos al interior de un autobús creando un diseño que en cuestión de días se volvió cotizado entre propietarios de autobuses y microbuses. Son los integrantes de la familia Sánchez Amaya, que ante la falta de empleo formal por la pandemia del coronavirus, decidieron emprender fabricando lo que ellos llaman cabinas de bioseguridad. El diseño de los buses es cuadradito, que también esa idea tenemos para las coasters, pero aquí el empresario, el dueño de la coaster, él dijo que así lo quería y así se lo hicimos. Pues claro, nosotros siempre hemos trabajado a la decisión del cliente. Por años se han dedicado a la decoración, arte que nadie busca hoy en día. Mayra y su esposo se quedaron sin contratos. Tremendo, porque tienen dos bocas más que alimentar. La necesidad los hizo pensar y pensar.
Y en una noche de insomnio, se les vino a la cabeza crear estas cabinas, teniendo en cuenta que el sector transporte deberá cumplir una serie de medidas de prevención cuando regrese a prestar servicio. Esta es una forma de que nosotros esperamos que tanto el sector transporte nos tome en cuenta y como el gobierno vea que nosotros tenemos necesidad de salir adelante y de que el transportista vea que su motorista va a andar cuidado, la población va a andar con los cuidados. Lo positivo de todo es que la familia emprendedora ha encontrado apoyo. Varios empresarios comenzaron a solicitar las cabinas de bioseguridad. Irma de León fue una de las primeras en dar el voto de confianza. Sus microbuses lucirán diferentes en unos días. Asegura que si bien es cierto, los conductores deberán portar mascarilla, no está de más impulsar medidas adicionales, pensando en la prevención general del coronavirus. Sabemos que un día vamos a salir a trabajar, entonces nosotros queremos estar equipados desde ya para que no sigamos, ¿verdad?, contaminándonos más. Varias unidades que están prestando servicio a empresas privadas ya andan así, gracias al trabajo de estas personas. Álvaro maneja un autobús encerrado entre paredes acrílicas. Dice que se siente raro, pero vale la pena. Porque acuérdese que nosotros como conductores transportamos miles de usuarios, ¿verdad? Y no sabemos de que pueda ir gente con gripe o que alguien destornude. Y pues si yo me contagio, llevo el contagio a mi familia. Entonces es una buena opción, yo me siento muy, muy seguro. Una idea que esta familia originaria de Soyapango maduró ante la necesidad de generar ingresos. Y vaya que no fue en vano. La emergencia por el coronavirus los hizo reinventar y le apostaron a una medida que muchos han comenzado a ver necesaria, teniendo en cuenta que según las autoridades de salud, autobuses y microbuses son focos de contagios. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, ahí estábamos observando cómo esta familia ha encontrado una excelente oportunidad de ingreso para todo su hogar a través de la creación de estas cabinas que dan seguridad en las unidades del transporte colectivo, seguramente ya visualizando que en un futuro pues habrá personas que tendrán necesidad de utilizar este medio de transporte y pues están anticipando a toda esta situación. Definitivamente. Bueno, y la alcaldía de San Salvador, fíjate, siempre en este orden, instaló lavamanos en la calle Rubén Darío como una medida preventiva para evitar contagios de COVID-19. Sí, y los equipos fueron donados por USAID y la municipalidad para hacerle frente a la emergencia sanitaria. De hecho, el alcalde Ernesto Mason también entregó kits de bioseguridad a comerciantes y transeúntes. Se han instalado estos lavaderos, se han repartido kits sanitizantes, ellos también, los vendedores, le van a dar el cuidado que necesitan, les van a estar abasteciendo de agua, de jabón, para que se puedan guardar las medidas de higiene en el comercio, en el centro de San Salvador. Ya antes habíamos instalado este lugar peatonal para promover el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones en este sector y que los vendedores puedan realizar sus ventas de manera segura y que los que vengan a comprar acá pues también puedan hacer sus compras de manera segura, cuidando la salud y las vidas de nuestra gente y procurando pues la reactivación económica de este sector importante de nuestra ciudad. Bien, tenemos un nuevo contacto con los equipos de Noticiero Hechos. Así es, Tatiana Funes se ha trasladado hasta la zona de la Plaza del Trovador y nos muestra el panorama del tráfico que se está registrando a esta hora. Adelante, Tatiana. Muchas gracias. Vamos a actualizar información, como ya lo mencionaban, desde la zona de la Plaza del Trovador. Específicamente lo que usted está viendo es la circulación en la Segunda Avenida Sur. Básicamente es importante recalcar el hecho de que hace algunos meses se tenían trabajos de parte del Ministerio de Obras Públicas, quien estaba pues renovando el sistema de drenaje en este sector. Este punto que usted tiene en pantalla estuvo cerrado por un par de meses, pero la circulación ya se ha habilitado. Si bien es cierto, hay algunos detalles que faltan, que se están afinando y que aún las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas va a finalizar, como
el hecho de colocar las tapaderas en los tragantes en general. El trabajo ya ha finalizado en ese punto, solo se han colocado algunas señalizaciones para prevenir accidentes de tránsito. Como usted lo está viendo, falta tapar este drenaje, prevenir que algún carro, algún peatón pueda tener un accidente y, por supuesto, evitar que cuando venga la lluvia, estos tragantes se llenen de basura. Ahí estamos viendo parte de los trabajos que aún quedan pendientes en este sector, pero la circulación ya ha sido habilitada, sobre todo para aquellos amigos que vienen de la zona de San Jacinto buscando incorporarse hacia el Boulevard Venezuela por esta segunda avenida sur. De momento el tráfico, la circulación está bastante fluida. Si usted viene de la zona de San Marcos, San Jacinto, pues este es el panorama con el que se va a encontrar. Es una buena vía, es una buena ruta para que usted se desplace en los próximos minutos, al igual que todo el tráfico, la carga que viene desde la avenida Cuscatlán en el centro histórico de San Salvador, es una carga baja aún a esta hora de la mañana y no va a encontrar ninguna complicación, ningún problema para circular por ese sector si usted se dirige a la zona sur de San Salvador, compañeros. Claro, Tatiana, ahí tenemos entonces sin complicaciones para quienes van a transitar por este punto de la Plaza del Trovador, así que una buena alternativa para quienes van a salir de su casa con alguna justificación y puedan pues transitar por este punto, Manuel, sin mayores problemas. Así es, recordemos que ahí nos podemos dirigir a la zona del barrio San Jacinto, al centro de la ciudad también, y es por eso que es importante ver cómo está el tráfico ahí, aunque vemos fluidez en este inicio. Pues de ese día realmente no hay mayor problema para circular, como lo hemos visto pues en días normales, donde el tráfico pues se pone un poco pesado. Gracias, Tatiana, por el reporte. A ustedes. Vamos a un espacio para comerciales, pero cuando regresemos en el espacio de la entrevista, una conversación con el ministro de Hacienda. Mañana de jueves 30 de julio de 2020, esta mañana, como se lo hemos venido anunciando, vamos a conversar con el ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya. Vamos a hablar de diferentes temas. El ministro ayer estuvo en una reunión con los diputados buscando pues la ratificación de créditos que suman 550 millones de dólares. Algunos se encuentran en una etapa crucial. Hoy le vamos a contar por qué. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados la ratificación del crédito aprobado desde hace un mes por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 250 millones de dólares. Hasta la fecha son tres créditos pendientes de ratificación por 550, pero la urgencia es de 250 millones de dólares que van específicamente para el rubro de salud y es el que se vence en los próximos días. Tenemos dos fechas que nos dijeron que la fecha fatal era el 5 de agosto y ahora resulta que la fecha fatal es el 31 de julio. Y lo que nos han dicho es que el 31 de julio tiene que ser ratificado el préstamo y que el desembolso de ese dinero debe estar ya adjudicado el 5 de agosto. Los diputados dicen que antes de dar sus votos, el gobierno debe explicar el uso de los recursos. Si consideramos que existan las condiciones de que nos satisface la forma como se distribuye y esto englobado en el presupuesto extraordinario, por supuesto, vamos a concurrir con los votos. El ministro de Hacienda sostiene que los fondos por 250 millones de dólares del BID por los que aboga ante la Asamblea Legislativa incluyen partidas para atender productores agrícolas, MIPYMES, COVID-19, gobiernos municipales y prevención de desastres. Añade que si no se ratifica el préstamo, el país va a perder una ventana a una de las tasas más competitivas en el mercado. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el recién nombrado ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien se encuentra en el estudio junto al periodista Manuel Burgos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días al ministro de Hacienda en esta mañana de jueves 30 de julio. Ministro, bienvenido, pues un gusto que nos acompañe en este espacio aquí en RSN. Gracias,
Manuel, por la invitación al programa. Gracias también a los televidentes que están pendientes de los temas de país y sobre todo en esta coyuntura donde más necesidades tenemos de llegar a acuerdos de nación en pro de la población salvadoreña. Ministro, definitivamente que hay puntos importantes en la agenda en cuanto al trabajo que hacen ustedes en el Ministerio de Hacienda, pero también hay otras situaciones que queremos pues abordar con usted, como por ejemplo, usted fue juramentado pues hace solo unas horas, podríamos decir, y ¿cuáles son sus expectativas con las que inicia el trabajo? ¿Qué le dice a los ciudadanos sobre pues este rol que asume hoy usted como titular de Hacienda y como encargado de las finanzas del Estado salvadoreño? Sí, bueno, el martes por la tarde hicimos la juramentación de vida en Casa Presidencial como ministro de Hacienda. Evidentemente es una coyuntura difícil para las finanzas públicas del país. Tenemos que mantener la buena imagen internacional que hemos venido logrando a través de los meses de la gestión del presidente Bukele. Justamente en torno a eso ha girado un poco las visitas del día de ayer a la Asamblea Legislativa. Sabemos que también los organismos multilaterales que nos están financiando para salir de la emergencia sanitaria están pendientes de las actuaciones tanto de la Asamblea Legislativa como del Ejecutivo. El día de ayer, que fue mi primer día de trabajo en el Ministerio, con mucho gusto asistí a la Comisión de Hacienda porque es una de las prioridades nuestras seguir dando los recursos para todo nuestro personal de primera línea. Sin duda es difícil asumir un rol público, sea cual sea, no solo el de ministro de Hacienda, cualquier rol público durante una crisis sanitaria de estas proporciones que nuestro país jamás había estado expuesto por tantos flancos ante una emergencia. Siempre hemos tenido emergencias, Manuel, del tipo de un terremoto, pero que el terremoto dura un minuto, por ejemplo. Sí. Y probablemente recibas cooperación internacional para paliarlos. Los efectos del terremoto de otros países que no han sufrido este tipo de desastre en ese mismo momento. Claro. ¿Cuál es el contexto de la crisis mundial por COVID-19? Hace que todos los países se mantengan en emergencia. Entonces, esto restringe el acceso a recursos de cooperación, el acceso a recursos de financiamiento, lo cual hace más difícil tener las herramientas para poder paliar los efectos de la crisis. Ministro, ayer usted iba pues a un terreno un tanto hostil porque desde ahí han venido una serie de cuestionamientos, precisamente su nombramiento. De hecho, pues Rodolfo Parker daba una declaración y decía, el país no se merece cómo se pone una persona con semejantes cuestionamientos a cuidar el pisto de la gente. ¿Sintió usted esa hostilidad cuando llegó a la Asamblea ayer? La verdad que no es una hostilidad que yo lo vea como algo personal, Manuel. Sí. Cualquiera de los diputados, miembros de la Comisión de Hacienda o no miembros de la Comisión de Hacienda, pues tienen derecho a expresar lo que quieran de este ministro de cualquier otro funcionario. Yo creo que todo se debe hacer en el marco del respeto. En ese mismo marco, con ninguno de los diputados le he faltado el respeto de manera directa. Si alguien lo quiere seguir haciendo, este funcionario se va a dedicar siempre a trabajar en mantener el equilibrio de las finanzas públicas como lo mandata la Constitución, a mantener las estrategias que veníamos implementando como viceministro de Ingresos para recuperar los montos evadidos durante mucho tiempo en el país. Y no nos vamos a meter a ese juego político de tensar un poco la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es esa la intención. En mi caso, yo soy un puente de diálogo con la Comisión de Hacienda y otras comisiones de la Asamblea Legislativa y con cualquiera de los diputados. El diputado Parker está en la Comisión de Hacienda pues, y se le responde siempre a sus preguntas con respeto y se le evacúan las dudas. Y fuera de ello, cualquier otra persona puede tener una opinión sobre mí o no tenerla, ¿verdad? Es su derecho y es la libertad que nos da este país, ¿verdad? La buena noticia de vivir en democracia es que cualquiera puede expresar lo que quiera. Ministro, ¿pero qué dice usted a los ciudadanos respecto al tema de los contratos por compras en medio de la pandemia? Obviamente esto tuvo cierta difusión y lo ponía usted pues, en un momento pues, complejo, digamos, de la atención sanitaria. Sí. A ver, Manuel, yo... En la Fiscalía General de la República di declaraciones y fui enfático. Tengo las pruebas documentales, han sido mostradas a los medios. Con muchísimo gusto nosotros las volvemos a mostrar, pero no vamos a pasar explicando eso día con día. La verdad, ya les he dicho, no he sido socio de esa empresa que ha vendido al Estado. Así que yo no tengo de verdad nada que presentarle a cualquier comentario que se presten. De hecho, las demandas que han ido a poner varios partidos pequeños que están en campaña electoral y tratan de con eso salir a relucir un poco, ha sido también resuelta como
improcedente en el Tribunal de Ética Gubernamental. Entonces no tienen ningún caso seguir platicando, conversando sobre el tema. Si ellos quieren llamar los focos de atención para atacar al gobierno, tratar de debilitar la imagen del gobierno, o para usar de pretexto para no votar por los fondos que necesitan los salvadoreños, que sigan utilizando cualquier pretexto. Y estamos claros que quien no quiere votar va a utilizar cualquier situación que puede generar alguna controversia para decir no voy a votar. Lo cierto es que hoy por hoy la Asamblea Legislativa tiene en sus manos una decisión sumamente difícil, que está en los ojos de los organismos multilaterales y sobre todo que está en los ojos de la población. El Ejecutivo ha hecho su parte ratificando los préstamos y, gestionando los préstamos. Ahora le toca a la Asamblea Legislativa ratificarlos. Estamos hablando precisamente, ministro, de créditos que suman 550 millones de dólares. Sí. Y ustedes como Ejecutivo y usted como encargado en este caso de las finanzas del Estado decía que hay algunos créditos que están en una etapa crucial. De hecho, hoy escuchábamos declaraciones de Margarita Escobar donde ella hablaba, decía, se ha cambiado el tiempo, el tiempo, digamos, fatal para estos créditos. Primero se nos había dicho que era 5 de agosto, ahora se nos dice que es 31 de julio, pero me gustaría, bueno, que usted nos explique qué es lo que está pasando y por qué parte de ese dinero podría estar en peligro. Bien, para hablar un poco sobre los créditos y para repasar un poco lo que hicimos ayer con la Comisión de Hacienda, ser claro y decir que el día lunes también el equipo del Ministerio de Hacienda, el equipo del gasto, se presentó ante la Comisión para dar explicaciones sobre estos mismos 550 millones que se han gestionado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. El día lunes se explicaron cuáles eran los destinos indicativos de estos 550 millones, no obstante, nosotros buscamos también una plática nuevamente el día de ayer miércoles en la Comisión de Hacienda y también buscamos los canales adecuados para tratar de lograr una votación en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Lastimosamente no se pudo, pero creo que hay una ventana de diálogo abierta que es a dejar abierta la sesión de la Comisión de Hacienda y también dejar abierta la sesión plenaria. Nosotros confiamos en la buena voluntad de los diputados para que puedan ser ratificados en estas dos sesiones que han quedado abiertas estos créditos. Hay un crédito como tal que es el que mayor inconveniente le puede generar al país de no ser ratificado y es el crédito para el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador. Este crédito es por 250 millones. Claro. Manuel, que están distribuidos en 75 millones para los gobiernos locales. Esto no es solo para el Ejecutivo, ni solo para el personal de salud. También habrán transferencias a las alcaldías municipales, porque si tú lo recuerdas, cuando se hizo la negociación sobre los 2.000 millones, se acordó transferir también desde los 2.000 millones una partida del 30%, que equivale a 600 millones de dólares a los gobiernos municipales. La mayor transferencia que se ha realizado desde el gobierno central a los gobiernos municipales. Esto equivale también a consolidar básicamente la deuda pública que tienen las alcaldías municipales al día de hoy. Entonces, el Ejecutivo, entendiendo que las necesidades de la población también se pueden paliar desde las alcaldías, si los alcaldes hacen un buen trabajo, también le transfiere estos recursos. Entonces, están distribuidos 75 millones, que es el 30% de los 250. 40 millones para productores agrícolas, 20 millones para la mitigación y prevención de desastres, que van al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, FOPROMIT. 55 millones para el subsidio de pago de planillas, que esto es para recuperar la economía en esta fase de reapertura económica, y 60 millones para atender la emergencia y la recuperación económica tras la pandemia. Esa es la distribución que tiene el crédito. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de esto? El crédito tiene un deadline de ratificación, última fecha de ratificación, de 31 de julio. Estaríamos hablando de mañana. Estamos hablando del día viernes. Por eso te digo que también vemos con muy buenos ojos que la Asamblea Legislativa haya dejado abierta la sesión plenaria, porque así también la población estará pendiente de qué es lo que sucede en esta sesión plenaria que quedó abierta desde el día de ayer. Nosotros esperamos que hoy logremos un acuerdo, o a más tardar mañana a primeras horas, porque hay que también publicar en el Diario Oficial este acuerdo de ratificación. Entonces, hay que hacer varios trámites y la verdad, habría que remontarse hasta allá por el 2006 para verificar una situación similar donde se perdió un crédito en el cual
el FMLN no le otorgó los votos al partido Arena para que se pudiera ratificar este crédito. Habría que remontarnos hasta allá para que volviéramos a caer en una situación de estas. Pero la no ratificación de un crédito con 56 votos. Exactamente. ¿Cuál es el punto de esa línea fatal? Si no se ratifica, digamos, el día de mañana el crédito, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se vuelve a comenzar todo el trámite? ¿Se suspende, digamos, el otorgamiento de los fondos? ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, bueno, es que esto es lo importante. El efecto dañino que puede tener uno para la imagen del país. Los fondos que hemos conseguido, es importante aclararle a la población que están gestionados a una tasa de un 2.11%, 2.1% de interés, una tasa que no se consigue en el mercado internacional y sobre todo en situaciones como esta, donde los recursos son sumamente limitados. Entonces, la imagen país ante los organismos multilaterales. Vamos a perder los fondos porque con seguridad el BID va a poner a disposición estos 250 millones más los otros 250, más los otros 50 que están gestionados y pendientes de ratificar para que cualquier otro país los tome. Y con las necesidades de fondos que existen en cada uno de los países, sin duda alguno va a correr a tomar esos fondos porque les surgen. Entonces, nosotros corremos el riesgo de perder los fondos de la imagen internacional y En un tercer efecto, digamos, colateral, esta situación sería bastante similar a la que se vivió allá por el 2017, donde se cayó en default crediticio o en una situación de impagos. Entonces, hay que ser muy claros en la población, estamos exponiendo, o la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la decisión de exponer o no exponer al país a una situación similar a la que ya se ha dado en años anteriores, impagos. O que de verdad que este tipo de cosas te destruyen bastante la imagen que tenés a nivel internacional para gestionar fondos. Entonces, en medio de una pandemia, no podemos perder este tipo de créditos. Al Ejecutivo se le ha criticado la colocación de los bonos, que por cierto se colocaron a una tasa adecuada en el contexto del mercado internacional. Claro. Pero estos fondos son sumamente baratos. Se nos ha dicho, han colocado fondos caros y otros argumentos que ellos utilizan. Pero estos fondos son los más baratos y no entiendo por qué hemos llegado. Nosotros presentamos la solicitud del crédito el 18 de mayo a la Asamblea Legislativa y ellos ya sabían que el deadline era el 31 de julio. ¿Cuál es la fecha del 5 de agosto que algunos diputados manejan? Exactamente. Esa fecha se refiere al deadline de desembolso. Entonces, nosotros para que nos realicen el desembolso, también tenemos que realizar otras gestiones administrativas ante el banco, las publicaciones en el diario oficial, hay que sancionar los vetos, o sea, hay que sancionar, perdón, los decretos. Entonces, esto nos quita muchísimo tiempo para tener adecuadamente planteado todos los trámites ante la institución que nos está dando el crédito y también nosotros al interior del Ejecutivo. Hay un punto importante que le tenemos que señalar a las personas que nos están sintonizando esta mañana. Cuando hablamos de una ratificación, esto significa que tienen que votar 56 de los 84 diputados. Si revisamos la Asamblea Legislativa, la conformación de ese órgano de Estado y cómo están distribuidas las fuerzas, el FMLN y el Partido Arena, pues obviamente tienen ahí la sartén por el mango en cuanto a una mayoría calificada. El Partido Arena pues tiene una cantidad importante de legisladores, el FMLN igual, y sumados pues obviamente ellos pueden hacer una mayoría calificada. ¿Cómo ve usted, digamos, hasta cierto punto la receptividad de estos partidos Arena y el FMLN a los planteamientos que ustedes hicieron ayer en la Comisión de Hacienda como Ejecutivo? Bueno, nosotros en un primer momento debemos decir que los diputados también dijeron que estaban dispuestos a votar, pero sin embargo la votación no se ha realizado. Sí escuché de parte del PCN que dijo nosotros vamos a acompañar la votación, estaban listos para votar. Escuché también de parte de Gana su disposición para dar sus votos. Escuché también del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático, claro, que también está dispuesto a dar sus votos. No obstante, Arena sí dijo que quería que nos reuniéramos para volver a ver estos temas. Igual el FMLN dijo que querían que les evacuáramos algunas dudas y otras situaciones,
como por ejemplo, ¿por qué formular un presupuesto extraordinario y un presupuesto ordinario? Nosotros lo venimos explicando desde el inicio de la pandemia con el equipo de Hacienda. Y se les ha dicho en varias ocasiones que el tema es un tema de carácter constitucional, porque nosotros no podemos asignar fondos a algo para que no tenemos destino específico. Entonces tenemos que formular dos tipos de presupuesto, un ordinario y un extraordinario. Así que este tipo de situaciones es lo que nosotros hemos encontrado hasta el momento. El diputado Parker pues no sentó posición sobre su voto, ¿verdad? Pero entendemos que no, quizás no esté con la disposición necesaria para ratificar los créditos. Ahora, sí. Nosotros seguimos confiando en la buena voluntad y vamos a seguir reuniéndonos con los diputados de la Asamblea Legislativa durante hoy, en la mañana, mañana, si es necesario, a la hora que sea necesario. El equipo del Ministerio de Hacienda va a estar disponible para que sigamos conversando sobre qué es lo que necesitan para ratificar estos créditos, porque a nosotros sí nos interesa que nuestro personal de primera línea, nuestro personal que está trabajando en el programa de emergencia sanitaria, tenga los recursos necesarios para seguir llevándole a la población lo que necesitan para salir de la pandemia. Pero se deja abierta la comunicación con la Asamblea Legislativa, se deja abierta también pues la sesión plenaria y la reunión de la Comisión de Hacienda. ¿Qué tan factible es que esto se dé, digamos, en el transcurso de las próximas horas? ¿Ve usted que hay, digamos, disponibilidad, de, por lo menos de algunas de las fracciones, de convocar, digamos, a una nueva plenaria, a la continuidad de la plenaria que se dejó abierta para proceder a la ratificación? Sí, el diputado presidente dijo la sesión del día de ayer que quedaban a disposición. La misma Comisión de Hacienda quedó abierta la sesión, también el diputado Guadalupe Vázquez dejó abierta la sesión como una deferencia para que el diálogo se continúe. Nosotros vamos a continuar esta mañana haciendo algunas gestiones con ellos. Creemos que existe la voluntad, no entendemos todavía por qué no se lograron los votos el día de ayer, pero no obstante ello vamos a seguir insistiendo en el diálogo para que el pueblo salvadoreño también pueda seguir, como te decía, Manuel, sí, teniendo un auxilio durante esta crisis que a tanto nos ha afectado, no solo a nosotros, sino a nivel mundial. La situación es muy dura para todos los países y sobre todo las autoridades que tienen a su cargo el tema sanitario necesitan las herramientas. Algunos pues diputados decían, miren, es que hay una duplicidad de gastos, y decían, queremos explicaciones que nos dé el Ejecutivo sobre el tema de estos créditos, porque obviamente decían, tenemos que dejar claro hacia dónde se van a dirigir los fondos. ¿Cómo ve usted este planteamiento, por ejemplo? A ver, Manuel, en este tema de la duplicidad del gasto, nosotros lo hemos abordado en varias ocasiones con ellos y les hemos dicho, o sea, los destinos que nosotros programamos en las ratificaciones de los préstamos son destinos indicativos. Cuando sí, ellos quieran conocer a detalle hasta el específico, el rubro que se le está asignando en el presupuesto, eso va a ser en la parte de la asignación presupuestaria, que es la tercera vuelta. Hay que recordar que estos créditos tienen una autorización con 56 votos inicialmente para que uno como órgano ejecutivo los vaya a negociar con el organismo multilateral. Claro. Y después pasan a una segunda vuelta que es la ratificación y hay una tercera fase que nosotros también necesitamos que se ejecute la sesión plenaria de asignación presupuestaria antes del 5 de agosto, porque también necesitamos tener ya disponibles los fondos para que continúe las tareas que está realizando tanto el Ministerio de Salud, nuestros policías. El Estado no puede parar. Entonces, hay una tercera vuelta que también es necesario que lo hagamos en breve o en corto, en los primeros días. O sea, el deadline de ratificación vence el 31 de julio, pero no quiere decir que con esto ya el Ejecutivo tiene en sus cuentas bancarias y disponibles los fondos. Hay que volver a ir a la Asamblea para una asignación presupuestaria y ahí es donde se conoce el detalle con cada específico y cada rubro. No hay duplicidad del gasto, no hay una duplicidad en las erogaciones que vamos a realizar. Todo está debidamente distribuido. Lo que pasa es que en esta fase se conocen las líneas macro y los diputados lo saben porque ellos han estado durante muchos años, durante mucho tiempo, ratificando este tipo de préstamos. Así que nosotros esperamos que la buena voluntad de la Asamblea Legislativa se manifieste entre hoy y mañana para que tengamos los votos necesarios para la ratificación de los créditos. ¿Qué cantidad de fondos están pendientes de ratificación? Ya hablábamos de créditos por 550 millones, pero si hablamos del global,
Ministro, ¿qué cantidad de fondos están ustedes esperando que la Asamblea pues dé su voto y diga, bueno, lo ratificamos, lo aprobamos para que el Ejecutivo lo disponga de esos fondos? Sí, de hecho nosotros hemos, hay que recordar que la Asamblea Legislativa aprobó un primer decreto, el decreto 608, para 2.000 millones para la atención de la emergencia sanitaria. Claro. Y luego se ratificaron 1.000 millones para la recuperación económica y paliar los efectos de la crisis económica, porque nuestra crisis tiene dos aristas, la económica y la de salud, ¿no? Entonces, sí, el primero atiende el tema de salud y el segundo atiende la recuperación económica propiamente dicha. Entonces, nosotros todavía estamos esperando con fechas fatales la aprobación por 550 millones del BID, que son estos dos créditos, de estos tres créditos de los que te estaba hablando. Y además de eso, hemos estado gestionando algunos créditos también con el BESI, con el Fondo Monetario Internacional, hemos estado haciendo algunas gestiones, también estamos haciendo gestiones con el Banco Mundial, y es necesario que tengamos también estas aprobaciones en el tiempo debido. Hay fondos que están en la Asamblea Legislativa pendientes, sí, de ratificación desde hace ya un buen rato. Nosotros tenemos, si no mal recuerdo, por el orden de los 935 que se están gestionando en la Asamblea Legislativa. Así que esperamos que la buena voluntad de los diputados se la tengamos entre hoy y mañana y podamos obtener la ratificación, perdón, de estos tres créditos que son los que más nos surgen, por 550 millones y que son financiados con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ministro, hay una situación que es técnica cuando se habla de los créditos, pero hay también otra situación que es política. Digamos, ¿cuál considera usted que está pesando más a la hora de definir que estos fondos en la Asamblea Legislativa? Obviamente la Asamblea sabemos que es un órgano netamente político, pero también pues ahí se discuten temas que son de carácter técnico. Claro, bueno, hay que recordar, Manuel, que todos los que hacemos política pública, todos los funcionarios públicos, de una u otra forma, tenemos un ingrediente político, ¿no? Hay programas de gobierno que se van a financiar con estos créditos y algunos diputados están a lo mejor pensando en otro tipo de réditos, ¿verdad? Hay también algunas cosas que se están casi pidiendo que les traslademos a las alcaldías. Sabemos que también hay un contexto de campaña electoral que está muy próximo. Nosotros esperamos que esto no vaya a entorpecer las gestiones que estamos realizando en la Asamblea Legislativa, y tratamos de que desde el Ministerio de Hacienda los planteamientos sean eminentemente técnicos. No obstante, es importante el diálogo político que podemos tener con cualquiera de los diputados. Hay que escucharlos, hay que hablar, hay que ver cuáles son sus prioridades del gasto, hay que ver cuáles son algunas cosas que ellos quieren proponernos a nivel de ingresos, ¿verdad?, del fisco. Pero siempre que vamos a la Asamblea Legislativa es inevitable que haya un componente político, ¿verdad?, a la hora de hablar con ellos. Nosotros tratamos de que ese componente político sea el que menos gestione o del que menos esté cargada la plática o la negociación o también el diálogo que nosotros tengamos con los diputados. Pero no obstante, no podemos olvidar que ellos son actores políticos y que van a reelección y que tienen votantes y todo esto. Tratamos de que este componente sea el que menos esté en el marco de la conversación, como te decía, pero es imposible que los diputados también se despojen de su coraza, pues al final son electos sus colores partidarios. Son electos por el pueblo, sí, sus colores partidarios o lo que ellos creen, ¿verdad?, políticamente. Así que nosotros tampoco les pedimos que se desnaturalicen de su condición de políticos que son electos por el pueblo. No estamos pidiendo que eso pase. Sí estamos pidiendo que todas las decisiones que se vayan a tomar en el seno de la Asamblea Legislativa sean bajo una lógica técnica y pensando sobre todo en el beneficio de la población. Muy bien, ministro. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Ya regresamos con más. Le recordamos a usted que pues la Presidencia de la República anunciaba anoche la activación de la economía para el 20 de agosto, la segunda fase. Vamos a hablar un poquito de eso también, porque recordemos que el ministro es parte del Gabinete Económico. Regresamos enseguida.
El ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, está con nosotros hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, bueno, la presidencia de la República anunció anoche y presentaba el decreto 32 con el que se dan las nuevas fechas de la activación de la economía, 20 de agosto decía la fase 2 y ahí iba desglosando hasta, digamos, allá por octubre la fase 5. Ministro, ¿qué, digamos, comentario puede hacernos ustedes respecto a estos anuncios que se han hecho de la activación de la economía? Sabemos que esto pasa por una serie de evaluaciones. Me imagino que usted, como parte del gabinete económico, estuvo en esas evaluaciones del proceso de activación. Sí, de hecho, Manuel, estamos como parte del gabinete económico desde que asumimos como viceministro de ingresos. Claro. Mi actuación en el gabinete económico, en la parte de la reapertura gradual de la economía, ha sido como viceministro, porque apenas tengo unas horas en el cargo, como tú muy bien lo decías al inicio de la entrevista. Claro. Pero sí le hemos dado seguimiento también a lo que como gabinete económico hemos estado haciendo. La fecha de la fase 1 es para el 29 de julio, que es a partir del día viernes, de reapertura. Ya sabemos, o ya los salvadoreños también conocen, cuáles son algunas de las industrias y algunos comercios que están habilitados para seguir trabajando. Sí. Son aquellos que son eminentemente necesarios, las farmacias, supermercados, y de ahí todos los demás tenemos que también no salir innecesariamente. La fase 2 está programada para el 20 de agosto, la fase 3 está programada para el 4 de septiembre, la fase 4 está programada para el 19 de septiembre y la fase 5 está programada para el 5 de octubre. Hay que recordar que estas fechas también dependen de los contagios que vayamos teniendo. En los últimos días también hemos tenido algunos picos de contagio que necesitamos hacerle conciencia a la población de que la emergencia y el virus solo se va a ir mientras nosotros hagamos un buen o nosotros sigamos las indicaciones de las autoridades de salud. No tenemos que estar saliendo a la calle de manera innecesaria, tenemos que hacer lo más posible por usar alcohol gel, lavarnos las manos y todas las indicaciones que nos han dado. Así que este es el momento de cuidarnos. Y sabemos que la reapertura económica es necesaria. Yo lo decía en varias entrevistas cuando era viceministro de ingresos, yo como administrador tributario lo que más me interesa es que los comercios sigan operando. Sí. Pero ¿por qué? Porque me generan tributos y con eso puedo financiar el presupuesto general de la nación. Entonces, como Estado, como gobierno, perdón, a nosotros a nadie nos conviene que la industria se mantenga cerrada. Pero de eso, a anteponerlo ante la salud y la vida de los salvadoreños, también tenemos que ser muy coherentes con las prioridades, ¿no? Y la prioridad va a ser siempre la vida y la salud. La reapertura económica hemos tratado de que sea de una manera gradual, consensuada. Han habido mesas de discusión con distintos sectores, ustedes como medios de comunicación le han dado seguimiento a muchas de esas mesas y son consensuadas con el sector privado. Es bastante difícil, ustedes han visto a lo largo del mundo cómo los países han estado abriendo y abriendo y cerrando nuevamente. Sí. Por picos de contagio. Algunos se han en algunos países se han implementado algunas estrategias de focalizadas, en otros ha sido más restrictivos, dependiendo también de cómo la población reacciona a algunas medidas sanitarias, y así se va trazando la estrategia de salud y economía en paralelo. Nosotros también hemos hecho esto mismo, llamamos a la población a que nos adecuemos a la reapertura que hemos planteado y que nos aseguremos de que vamos a salir bien parados de esta crisis sanitaria. Y cuando usted estaba, digamos, ostentando el cargo de viceministro de Ingresos, hizo varias denuncias ante la Fiscalía General de la República sobre el tema de la elevación de impuestos. Sí. ¿Cuál, digamos, ahora que está como ministro, cuáles son las políticas que va a seguir o cuál es el camino que va a seguir en este tema? En El Salvador durante muchísimo tiempo se ha hablado de las grandes pérdidas que existe por la evasión y la elusión fiscal. ¿Cuáles, digamos, son esos elementos que usted considera los ciudadanos debemos conocer respecto al trabajo que se va a hacer para luchar contra estos dos fenómenos que le cuesta, pues, muchísimo dinero a El Salvador? Sí, bueno, debo decir que el acompañamiento de la estrategia del plan antievasión fue lanzado el 3 de octubre en conjunto con nuestro director de impuestos internos en aquel momento, Dula Rodríguez, que ahora fue nombrado también como nuestro viceministro de ingresos. Y ha sido un apoyo importante para mi persona cuando fui viceministro en la gestión del ingreso. Vamos a continuar con el plan antievasión. No nos vamos a detener. El país pierde alrededor
de 2,000 millones anuales en ingresos que nunca llegan al fisco, entre evasión de IVA, impuestos sobre la renta y otros impuestos al valor y algunas contribuciones específicas. Entonces, nosotros vamos a continuar con el plan antievasión. Solo en 9 meses nosotros interpusimos alrededor denuncias por alrededor de 11 millones en la Fiscalía General de la República a través de la Dirección de Defensa de Intereses del Estado, y vamos a continuar con esa estrategia. Durante mucho tiempo este país, las finanzas públicas han estado enfocadas sobre todo en el gasto, pero hay que recordar que también hay una gestión del ingreso, que es algo que jamás se había hecho en el país. Nosotros hemos golpeado muchísimas estructuras de evasión fiscal y las vamos a seguir golpeando. También hemos lanzado en conjunto con otros ministerios que tienen interrelación con este tema, el plan anticontrabando a través de nuestra Dirección General de Aduanas. Vamos a continuar con ese plan. Dentro de poco vamos a hacer algunos anuncios de cómo lo vamos a reforzar. Estamos a la espera de hacer un lanzamiento con algunos ministros que están metidos durante la gestión. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, como ustedes pueden ver, también lanzó su estrategia, que está relacionada también directamente con nosotros. Vamos a reforzar ese tipo de planes y vamos a continuar golpeando estas estructuras que le están quitando los recursos que necesitan nuestro gobierno para seguir llevando beneficios a la población. ¿Qué es lo que ha pasado durante algunos años en el país? Ha habido muy poca preocupación por quiénes son los que tributan, cuánto tributan y qué rubros son los que están contribuyendo a la economía de El Salvador a través de sus impuestos. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que a los contribuyentes que tributen de manera adecuada, nosotros siempre le vamos a dar un trato muy bueno, un trato preferencial. Vamos a ayudarles a con sus trámites, a que sea lo más fácil posible pagar sus tributos, pero con aquellos contribuyentes que no están tributando lo que normalmente tributa su sector económico, porque también para esto hay parámetros de tributación y hay vectores de error o vectores de indicación cuando hay algún tipo de evasión. Entonces, nosotros con esos contribuyentes que no están haciendo de manera adecuada sus declaraciones y no están presentando todos los requisitos que necesitamos como Hacienda, vamos a ser muy fuertes a la hora de ir y exigirles los impuestos dejados de tributar. Ay, Manuel, también hay algo que se nos quedaba en la entrevista y a lo cual sí quiero hacer referencia, porque claro, también lo hablamos ayer en la Comisión de Hacienda y lo vamos a seguir discutiendo este día, porque también es necesario que el diálogo continúe sobre esta materia, y es los fondos de la Corporación Reto del Milenio. Exactamente. Ese es un punto importante, ministro, porque me parece a mí que ese es un punto también de fondos, que estamos hablando de digamos, 70 millones de dólares de la contrapartida, sí, para los trabajos de Fomilenio 2. Esto es un punto importante porque ya incluso la gente de Fomilenio había ido a la Asamblea a hablar de la importancia de tener estos fondos, porque también hay fechas que cumplir. Justamente, Manuel, el programa Fomilenio 2 se vence el 8 de septiembre de este año. Entonces estamos ya a las puertas de que se venza. Hay una contrapartida que el gobierno y Estado de El Salvador, a través del expresidente Salvador Sánchez Serén, firmó en el año 2014, sí, para incorporar 70 millones del presupuesto general de la Nación y así contribuir a las obras que se iban a construir con los fondos que había donado la Corporación Reto del Milenio, es decir, 277 millones del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos, canalizado a través de la Corporación Reto del Milenio. ¿Qué es lo que pasa? Durante los años 2015, 16, 17, 18, 19 y también en el presupuesto general 2020, no se incluyeron los fondos de la contrapartida. Entonces, nosotros estamos gestionando una prórroga de Fomilenio 2 para continuar con los proyectos que están en ejecución en la Cámara de Representantes y otras instancias del gobierno estadounidense. Pero también, de nuestra parte, tenemos que cumplir nuestras obligaciones como Estado. No es posible que le estemos solicitando una prórroga a la Corporación Reto del Milenio y nosotros no vayamos a poner nuestra contrapartida. Y no es una obligación de la gestión del presidente Bukele. Eso quiero que le quede muy claro a la población. Este es un compromiso que asumió la gestión del FMLN en el año 2014 con el gobierno de los Estados, con la Corporación Reto del Milenio,
por 70 millones para financiar obras que ellos ya nos estaban donando 277 millones. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y honrar nuestros compromisos de Estado. Este no es un compromiso del gobierno, no es un compromiso del Ejecutivo. Claro. Pero sí es un compromiso que tenemos como país. ¿Qué es lo que va a pasar si estos fondos no son incorporados al presupuesto, estos 70 millones? Se van a poner en riesgo los proyectos de la expansión de la carretera del litoral, que todos los salvadoreños, o por lo menos la gran mayoría, han tenido la oportunidad de ver los trabajos que se están realizando, la construcción de los cruces fronterizos, que nosotros estamos también realizando las obras que se están haciendo en el Amatío, en la Chadura, en otros aduanas que estamos interviniendo, también la reconstrucción de escuelas, que también está en el marco de los objetivos del proyecto, y el componente de mejora en materia regulatoria y del clima de inversiones en El Salvador. En enero, el vicepresidente adjunto para los programas de Europa, Asia, el Pacífico y América Latina de la Corporación Reto del Milenio, Jonathan Brooks, visitó el país pues para verificar el avance de estos proyectos de Fomilenio 2. En esa oportunidad, Brooks explicó que al llegar el plazo estipulado ya no se va a desembolsar dinero de Fomilenio 2 y tendrá que ser el gobierno del Salvador el que va a tener que correr con los gastos de las obras que falten por terminar. Justamente, es decir, vamos a perder los fondos que están asignados y también tenemos el compromiso de terminar el proyecto, porque así está estipulado el convenio que se firmó en el año 2014. Nosotros estamos incorporando y tomando este compromiso de nación de manera seria, por eso estamos pidiendo que se incorporen estos 70 millones al presupuesto general 2020. El director ejecutivo de Fomilenio nos acompañó también en la Comisión de Hacienda el día de ayer, explicó a los señores diputados de la Comisión de Hacienda cuál es la necesidad que existe de que estos 70 millones se asignen al presupuesto 2020. Esperamos que la discusión no se siga alargando en el seno de la Comisión de Hacienda ni tampoco en la Asamblea, en el seno de la Asamblea como tal. Pero, así que, esto que ¿cómo se ha configurado para destinar los fondos? Estos fondos están ya incluidos en los 550 millones del BID, ¿verdad? Porque los fondos que se gestionaron en los 2.000 millones, hay que recordar que podían ser usados también para necesidades por pérdida de ingresos. Entonces, de algún lado teníamos que pagar los 70 millones. Evidentemente iba a ser de los ingresos tributarios que tuviéramos en el año, pero los ingresos tributarios nosotros hemos proyectado obtener una pérdida de 920 millones al final del año. Ya estamos, a esta fecha, estamos con una pérdida de 635 millones a esta fecha, hasta el día de ayer, habíamos cerrado con una pérdida de 635 millones y proyectamos una pérdida de 920. ¿Qué es lo que pasa cuando perdés ingresos? Tenés que ir a buscar fuente de financiamiento con organismos multilaterales o colocación de bonos. Entonces, necesitamos de ahí para reorientar y poder cumplir nuestro compromiso como Estado salvadoreño. Pero, ministro, ¿cuál es su lectura, por ejemplo, de la percepción que tiene en este momento, digamos, la comunidad internacional sobre El Salvador? Obviamente queremos la lectura de Alejandro Zelaya, quien ahora es el ministro de Hacienda, sobre, digamos, la percepción que tienen los organismos multilaterales, la percepción que tienen las calificadoras de riesgo sobre El Salvador y, digamos, su búsqueda de fondos. Sí, de hecho, nosotros tenemos muy buena imagen internacional. Las calificadoras nos han mantenido las calificaciones de riesgo cuando muchos de los países han retrocedido por los efectos económicos que va a tener la pandemia. De hecho, me acaban de comunicar, Manuel, y lo digo en primicia, que el BID también ha aprobado, el directorio del BID aprobó el acceso al crédito empresarial y de vivienda y el primer programa de acceso al microcrédito para la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa por 200 millones de dólares. Estos fondos también son a condiciones bastante inmejorables en lo que es el mercado financiero actual. Como te decía, los créditos del BID, hay uno por 3.26%, la tasa de interés, los otros dos son de 2.11%, condiciones que no vamos a encontrar en el mercado.
Así que es necesario que nosotros tomemos estos fondos de este tipo de organismos para que pues las finanzas públicas se mantengan sanas. Hay que mantener esa imagen. Los organismos internacionales ven que el presidente Bukele sigue trabajando, sigue luchando por sacar lo mejor posible al país de la pandemia. Ahora necesitamos la anuencia de los diputados para acompañar este tipo de gestiones y que sigamos manteniendo nuestros niveles de calificación en el marco internacional. Durante muchísimo tiempo los mismos organismos financieros internacionales han dicho que uno de los problemas de El Salvador es la falta de acuerdos políticos. Esto lo decía en informes del Fondo Monetario, lo dijeron también otros analistas que hablaban de la situación de El Salvador y que hablaban desde el exterior y decían que uno de los grandes problemas sigue siendo esa falta de consensos. ¿Usted considera que esto persiste, ministro? Manuel, nosotros tenemos, y la Asamblea Legislativa sobre todo, en este momento tiene la gran oportunidad de decirle a la población, a la comunidad internacional, de que esto está cambiando, de que estamos llegando a acuerdos políticos. Tenemos 550 millones que deben ser ratificados entre hoy y mañana, y este sería, de verdad, sería un gran mensaje para la comunidad internacional sobre la posición que los diputados están teniendo frente a la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos sin duda estará pendiente de lo que los diputados y nosotros hagamos con los fondos de Fomilenio 2 y cómo vamos a honrar nuestro compromiso de los 70 millones. Entonces, es momento de dar un buen mensaje, es un momento de decirle a la comunidad internacional, El Salvador está cambiando, El Salvador está aquí como un socio confiable, que queremos seguir siendo receptores de su cooperación, queremos seguir siendo socios comerciales, queremos atraer inversión, y aquí estamos para tomar este tipo de acuerdos. Entonces, este momento es fundamental para el destino del país. No quisiéramos caer en una situación, como te decía, esto sería casi que equivalente a caer en una situación de default como la que vivimos en el año 2017, que por una falta de acuerdo político, la calificación crediticia o la calificación de riesgo país de El Salvador cayó a calidad de bono basura, si ustedes lo recuerdan. Entonces, no queremos volver a vivir una situación similar. Son dos cooperantes muy, muy importantes para el país. El Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido un socio histórico de El Salvador, y también el gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio. Ahora bien, ministro, el ciudadano obviamente también está a la expectativa del trabajo que usted va a hacer como titular de Hacienda. Y una de las interrogantes es, ¿se ve en el horizonte un incremento de impuestos? Ya esto pues ha sido una pregunta recurrente durante muchísimo tiempo por la misma situación que se está enfrentando. Le pregunto a usted, como Alejandro Zelaya y como ministro de Hacienda, ¿se ve en el horizonte un incremento de impuestos para El Salvador? A ver, la política tributaria se gestiona de varias formas. Hay un tema de legalidad y de reformas legales, que es ahí donde van los incrementos de impuestos y todo esto. Y hay otra parte de gestión de las herramientas que ya tenés, claro, en materia legal. Yo soy de la franca percepción de que el país también ya ha vivido una ola de reformas en materia tributaria, para implementar diversos impuestos o contribuciones especiales para ciertos sectores o para financiar ciertas partes del gasto. No creo que sea necesario un incremento a ninguno de los impuestos. No estamos pensando como ejecutivo en el incremento al IVA, como muchos lo están tratando de vender. Eso no se está pensando, no se está gestionando nada de eso. Creemos que esta situación de emergencia amerita dar un respiro también, y no podemos hacer un incremento de impuestos en medio de una emergencia, ni mucho menos más adelante. Nuestra gestión va a estar orientada a recaudar los impuestos que no se están recaudando porque alguien se los está quedando en su bolsillo. Entonces, ahí es donde entra nuestro plan antievasión, nuestro plan anticontrabando, para poder incrementar los ingresos tributarios que tiene el fisco salvadoreño y no tener la necesidad de ir a buscar una reforma para incrementar el IVA o cualquier otra cosa. Entonces, es una gestión de las herramientas legales que ya tenemos como Ministerio de Hacienda y cerrar los portillos tributarios que han dejado en algunas leyes que no implica incremento de impuestos. Hablamos, por ejemplo, de precios de transferencia. Todo el capítulo de precios de transferencia del Código Tributario fue declarado inconstitucional hace algunos años. Entonces, nosotros vamos a retomar este tipo de estrategias. Vamos a también entrar con factura electrónica, algo que nos va a mejorar la recaudación tributaria.
y no vamos a tener necesidad de estar hablando de incremento en los impuestos. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son momentos un poco cruciales para El Salvador con el tema de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Me imagino que usted va a tener comunicación con los diputados y con los partidos políticos en general para hablar de esta ratificación que se está a la expectativa que podría darse y podría darse en las próximas horas. Sí, Manuel, solo te quería dar un dato. Nosotros a la fecha llevamos 104 mil devoluciones. Esto porque sé que hay gente que está pendiente de su devolución de renta. Exactamente. Algunos me han escrito en redes sociales. No crean que no los leemos. Lo que pasa es que por lo menos el día de ayer fue bastante agitado. Y tuvimos que hacer varias cosas que eran urgentes, como esta visita a la Asamblea Legislativa y abrir el diálogo con los diputados de la Comisión de Hacienda. Llevamos 104 mil devoluciones, hemos devuelto 17 millones, ¿verdad? Y estamos todavía hasta el 3 de marzo, vamos a ampliar en los próximos días ya para aquellos contribuyentes que presentaron su declaración después del 3 de marzo. Son situaciones difíciles las que como fisco estamos viviendo, pero también sabemos que la población está viviendo situaciones difíciles y a veces tu devolución de renta es lo que salva el mes. Claro. Entonces, justamente nosotros también tenemos eso muy claro y vamos a continuar con las devoluciones de renta. Históricamente nunca se había iniciado a devolver la renta antes de mayo. Claro. Por primera vez en la historia del país nosotros empezamos a devolverlo en el mes de febrero, creo que iniciamos nosotros a devolver la renta y vamos a continuar. Sin duda, vamos a continuar con el diálogo, vamos a continuar hablando en lo que resta del día con los diputados de la Comisión de Hacienda, con las fracciones. No estamos dando ninguna batalla por perdida. La sesión de la sesión plenaria quedó abierta, la sesión de la Comisión de Hacienda quedó abierta. Nosotros vemos eso como un buen gesto, pero de verdad necesitamos dar resultados. Porque nosotros, ¿de qué sirve sentarnos a dialogar durante 2, 3, 4, 5 días si al final no se van a obtener los votos para la ratificación y vamos a afectar la imagen país y sobre todo vamos a afectar a nuestra población que es la que más necesita de la ayuda del Estado en este momento? El hecho que se haya quedado abierta la Comisión de Hacienda y la sesión plenaria indica también, ministro, que lo podrían llamar en cualquier momento para darle continuidad a lo que ayer discutieron. Claro. Eso es así, lo tienen que comprender también pues los ciudadanos que están en casa y se preguntarán, bueno, ¿qué va a pasar con esto que se ha abierto? Porque significa que el debate está abierto, que el diálogo está abierto. Claro. Sí, el diálogo está abierto y la población tiene que tener claro que desde el Ejecutivo y en especial mi persona va a estar al frente del diálogo con los diputados de la Comisión de Hacienda y con las fracciones que sean necesarias para explicar cualquier explicación que ellos quieran. Aunque, como te digo, el tema de los créditos está bastante claro, cuáles son las necesidades puntuales que tenemos, cuáles son las condiciones a las que han sido aprobados y de verdad, si nosotros dejamos escapar la ventana de financiamiento a una tasa de 2.1%, sería de verdad una catástrofe para El Salvador que tengamos este nivel de toma de decisiones, pues, porque los fondos están ahí, ya se gestionaron y es solo de llevarlo a su destino. Entendemos la posición, algunas tal vez encontradas, habrán cosas que no les gustan a algunos diputados, ¿verdad? De alguna gestión del presidente, porque algunos se han dado a la tarea también de criticarlo un poco, pero nosotros vamos a continuar con el diálogo, vamos a seguir hablando con los organismos multilaterales para seguir gestionando estos fondos necesarios y pues que la población esté pendiente de la votación que se haga en la Asamblea Legislativa en estos dos temas. Préstamos BID por 550 millones y también los fondos de la Corporación Reto del Milenio. Así que muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y con mucho gusto, pues vamos a continuar con el diálogo con la Comisión de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Igual, ministro, pues lo esperamos para próximas ocasiones para que sigamos hablando de este tema que obviamente es un tema que está abierto y un tema que genera mucha expectativa entre la ciudadanía, el tema de las finanzas. Gracias por estar aquí, le deseamos pues éxito en sus labores. Gracias, Manuel. Muy buen día para ti, también para la población que nos sintonizó en la entrevista. Y llamo a toda la población, ¿verdad?, a los diputados y también llamo a toda la población y a los diputados a que pues nos conjuntemos en esta emergencia, que lleguemos a acuerdos de país y que por fin le demos
como le decía, un buen mensaje a la comunidad internacional sobre cómo se están tomando acuerdos políticos en El Salvador. Así que muy buen día a todos y gracias por sintonizar la entrevista. Muy bien, vamos nosotros a un espacio para comerciales. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer en este día jueves. Volvemos. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Vamos a continuar compartiendo más información. De inmediato nos enlazamos con el periodista, nuestro compañero Nelson Quintero, quien se ha trasladado hasta la zona de un accidente en la carretera Panamericana. Adelante, Nelson. Así es, compañeros, muy buenos días. Con gusto nuevamente saludarlos desde la carretera Panamericana, específicamente sobre el kilómetro 9, enfrente de la Universidad José Matías Delgado. Un accidente de tránsito, como ustedes podrán ver en las imágenes, un vehículo volcado. El resultado, una persona lesionada que ya fue atendida por socorristas de Cruz Verde y que, bueno, corresponde al nombre de Alexander Castellanos, de 30 años de edad. Este aparatoso accidente de tránsito se ha registrado hace unos minutos sobre la carretera Panamericana. Ya vinieron las autoridades, es decir, la policía de tránsito y también agentes del CAN de Antiguo Cuscatlán para poder ayudar al tráfico que se está registrando sobre esta carretera. Recordemos que este percance vial está obstaculizando uno de los tres carriles que tiene esta arteria. Vamos a mostrarle un poco acá donde ellos están haciendo la labor. Han puesto motocicletas y este es el tráfico que se registra a esta hora de la mañana, así que mucha precaución si usted va a transitar, si viene de la Alameda Manuel Enrique Arauco o si viene del Boulevard Los Próceres, si quieren buscar Santa Tecla, ese es el tráfico en esta zona. Mucha precaución porque muchas personas se quedan acá por tomar fotografías o videos y puede también generar un accidente de tránsito como el motociclista que usted tiene ahí en pantalla. Mucha precaución, ese es accidente de tránsito en desarrollo, ya las autoridades están acá. No hay ningún fallecido, solo una persona lesionada. Y que bueno, ya las autoridades ya están acá en la zona procesando qué fue lo que ocurrió en este percance vial. Las autoridades asumen que una de las hipótesis fue la excesiva velocidad. Y bueno, el joven ahí de camisa negra es la persona que resultó lesionada de este accidente, compañeros. Claro, Nelson, por fortuna solo fue con algunos golpes de consideración porque vemos que fue de gran impacto, incluso hasta volcó el vehículo, pero por fortuna la persona se encuentra estable, únicamente pues los daños materiales que ha dejado este percance vial y que sin duda también va a comenzar a complicar cada vez más el tráfico en ese punto de la carretera Panamericana, así que como tú bien apuntabas, mucha precaución para quienes transitan en este sector porque vemos que pues algunos reducen la velocidad, otros por precaución, otros por bien tomar alguna fotografía o un video y esto podría generar otro accidente de tránsito, así que hay que ser muy prudentes en este caso, dejar que las autoridades continúen trabajando en la zona y ahí vemos Nelson también que van a seguir las investigaciones para determinar quién habría sido el responsable en este caso. Es correcto, hasta el momento una de las hipótesis es la excesiva velocidad, otra es que un conductor pudo sacarlo, volteó a ese vehículo el conductor y fue lo que provocó que volcara sobre el kilómetro 9 de la carretera Panamericana. Vemos un aparatoso accidente de tránsito porque prácticamente la parte frontal quedó totalmente destruida del vehículo, las llantas incluso, que una prácticamente está a un costado de esta arteria y la otra pues está totalmente destruida. Vamos a mostrar prácticamente los escombros que dejó este accidente de tránsito. Ahí ustedes pueden ver a un costado de la canaleta, parte del automóvil y bueno, de esta llanta que también pertenece a ese vehículo que volcó sobre la carretera Panamericana. Así que mucha precaución si usted va a transitar sobre esta zona porque el tráfico está bastante detenido. Vemos ahí también cómo hacen estos viajes las rastras, los microbuses que están permitidos en esta zona, así que eso está complicando mucho el tránsito en la carretera Panamericana. Esto sin duda va a generarse o va a alargarse por varias horas mientras las autoridades realizan las investigaciones pertinentes sobre este caso. Claro, Nelson, y ahí veíamos a uno de los involucrados, pero ¿qué pasó con el otro conductor? El otro conductor pues prácticamente se ha ido, no sabemos si prácticamente se pegó el responsable, pero sí, el vehículo está acá en la zona y lo vamos a mostrar
está más adelante, quien también sufrió ahí un desperfecto, pues prácticamente la llanta es la que quedó a un costado. Al fondo está este vehículo, donde pues prácticamente se ve cómo ha quedado la llanta, y también los familiares de la persona, o de la persona que en este caso resultó lesionada en este accidente vial. Bueno, Nelson, vamos a estar pendiente de cuando las autoridades puedan habilitar por completo el paso en este punto de la carretera panamericana para que los automovilistas puedan transitar sin mayores complicaciones. Mientras tanto, hay que tener mucha precaución en la zona. Vamos a estar pendiente, Nelson. Gracias por tu reporte. Con gusto, compañeros. Pendiente de más enlace. Bueno, tómalo en cuenta, Lorena. Precaución, por favor, al circular en este punto. Y como estábamos escuchando, pues facilitemos el trabajo de las autoridades de la Policía Nacional Civil, de la División de Tránsito. Pues si nos vamos a detener, que sea por precaución y no para tomar fotografías, Carlos. Sí, es que si no me equivoco, justo en una parte de la carretera donde venís de una curva, y como solemos venir, o a veces los vehículos suelen venir a una velocidad que excede un poquito el límite, que es aquí, me parece, 70 kilómetros por hora, entonces se vuelve, la reacción puede ser tardía en ese momento si usted no está consciente de que existe este accidente ahí. Así que a tomarlo en cuenta, a circular con mucho cuidado ahí en la zona de la Panamericana, con dirección al Trébol. Exactamente, ya son las 7:37, continuamos enlazándonos con nuestros equipos, llegó el momento de establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Adelante, Marcela. Así el tránsito vehicular bastante fluido en las inmediaciones de Redondel, México, para las personas que vienen bajando de la calle Los Isimiles y que buscan incorporarse a la 33 Avenida Norte, pueden hacerlo sin mayores problemas, y de igual forma para los que vienen de la Alameda Juan Pablo II, pueden hacerlo sin ningún tipo de retrasos. Les voy a informar de cómo se encuentra el tránsito vehicular sobre el Boulevard Tutunichapa para que ustedes lo tomen muy en cuenta para los que vienen desde los juzgados. Y es que precisamente en ese sentido es en el que se registra la mayor carga vehicular. No hay ningún tipo de inconvenientes al momento de incorporarse precisamente hacia ese redondel. Pero sí estamos viendo la cantidad de vehículos que ya están circulando por este lugar desde muy temprano. En cuanto a ese retraso, es ese panorama que se mantiene, una larga fila de personas que están esperando a que se abran las oficinas para poder hacer sus trámites, para que lo tome muy en cuenta si usted se va a sumar a ellos, para que vea cómo se encuentra el panorama a esa hora de la mañana. Tránsito vehicular en las inmediaciones de Redondel, México, bastante fluido, como lo estamos viendo en las imágenes. Bien, gracias. Gracias, Marcela, por el panorama de Redondel, México. Vamos ahora a conocer las condiciones del tiempo. Eso nos lo va a contar el meteorólogo Napoleón Galdames. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Qué nos espera? Sabemos que estamos siendo influenciados por una serie de ondas tropicales que van ingresando, que van entrando al Istmo Centroamericano desde el Mar Caribe, desde el Atlántico. Y bueno, todo esto nos lo va a comentar Napoleón en las condiciones del tiempo para este día. Adelante, Napoleón. Este es el pronóstico del tiempo para este día jueves 30 de julio. Estamos influenciados por el ingreso del flujo del este ligeramente acelerado. Transporta menos humedad desde el Caribe hacia nuestro país. Por esta razón, para esta mañana y gran parte de la tarde, el cielo despejado con muy poca nubosidad, lo que va a provocar un ambiente bastante caluroso. Debido a la humedad que está ingresando, podría presentarse algunas precipitaciones, pero serán de baja intensidad, principalmente en la zona norte, algunos sectores del occidente del país. Gran parte de la zona central, zona oriental, sin precipitaciones significativas para este día. Eso sí, un ambiente muy caluroso para esta tarde y primera hora de la noche. Zona central, zona occidental, máximo de 34 grados. Hacia la zona oriental, máximo de 37, y zona costera, máximos de 35 grados. Relativamente más fresco hasta en horas de la madrugada, con temperaturas mínimas que rondarán los 20 grados Celsius. Tenemos un sistema que se ha formado al sur de Puerto Rico, la tormenta tropical Isaías. Este sistema va con una dirección hacia el noroeste, con dirección hacia Florida. Muy pendientes de los pronósticos para los próximos días, nosotros les informaremos oportunamente si este sistema nos podría afectar. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día.
Gracias a Napoleón por compartirnos la información del clima. Con esto vamos a hacer una breve pausa, pero continúe con nosotros porque todavía nos queda más información que compartir en Noticiero Hechos. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Continuamos con más información. Autoridades del Ministerio de Agricultura trabajan para eliminar una plaga de langostas voladoras que fueron encontradas en los cultivos de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz. Después de un recorrido de al menos 10 kilómetros lineales y se comprobó la presencia de la langosta en estado ninfa y adulta, siendo la playa Las Bocanitas y aquí uno de los cantones más afectados por esta plaga. Cuales se van a ejecutar de inmediato. Todas estas poblaciones podrían convertirse en bandos, en manchas o en mangas, ¿verdad? Que es el máximo nivel de organización de la plaga. ¿Cómo fue posible encontrarla aquí? Fíjese que eso es bien importante destacar, que como parte del plan de vigilancia, del plan de control, la vigilancia fitosanitaria es una actividad muy importante que se desarrolla a nivel nacional. Y también le comentamos en otras noticias que en Jiquilisco el Ministerio de Salud está impulsando una campaña de control de roedores, ya que son portadoras de enfermedades y pueden ser transmitidas a los seres humanos. De hecho, el municipio tiene bastantes zonas agrícolas propicias para la reproducción de este tipo de animales y por ello serán prioridad en el marco de esta campaña. Todo el Ministerio de Salud va a participar en la campaña del control de roedores. Eso va a ser en coordinación con otras instituciones, Alcaldía, Protección Civil, Ministerio de Salud, pero básicamente quien va a participar en la campaña es primer nivel. Bueno, preste atención a la siguiente nota. Estamos contándole cuestiones que han sucedido al interior del país, en otros departamentos, como por ejemplo en la ciudad de Intipucá, en el municipio de Intipucá, en La Unión. Un grupo de sujetos armados sometieron a 3 ganaderos que viajaban en un camión con 12 reses. Los amarraron, les robaron sus pertenencias, el camión y a los semovientes, el ganado. Según las autoridades, las víctimas habrían hecho negocios vía telefónica con los supuestos comerciantes que resultaron ser estafadores. Llegaron al lugar citado y allí pues les aparecieron 4 a 7 sujetos armados, los cuales pues los sometieron, despojándolos de sus prendas, del camión y de las reses. En este caso pues son 12 cabezas de ganado. Y en buenas noticias, le contamos que 6 pelucas para pacientes que batallan contra el cáncer fueron entregadas a la Fundación Edificando Vidas como parte del taller que se realiza en conjunto con la Alcaldía de Santa Tecla y la Red Salvadoreña de Medios. Veamos. Ella es Norma Solís, una de las voluntarias del taller de elaboración de pelucas que inició el 30 de octubre de 2018, junto con la Alcaldía de Santa Tecla, Red Salvadoreña de Medios y la Fundación Edificando Vidas. A la fecha se han entregado decenas de pelucas para las mujeres que han perdido su cabello a causa de cáncer. Entregas que para Norma son cada vez más emotivas. Me llamó mucho la atención por una amiga. Mi amiga ya falleció. Y yo he visto también el sufrimiento de muchas personas que están pasando por esta enfermedad. Yo soy una mujer viuda. Tengo mis 6 hijos. Pero eso no me impide a poder ayudar a las mujeres. En esta ocasión, 6 pelucas fueron entregadas a la Fundación Edificando Vidas con el propósito de incentivar a las mujeres que están luchando por su recuperación. Cuando estamos en el tratamiento, pues es un golpe muy duro que recibimos psicológicamente, emocionalmente. Y recibir una peluca es un gran regalo.
es un regalo de vida, porque sabemos que estas pelucas están hechas con pelo natural. Estamos de verdad muy, muy entregados con la causa, ¿verdad? Siempre hemos trabajado con mujeres, con la fundación, para poder generar un poquito de esperanza y de ilusión y de bienestar. Debido a la pandemia, las voluntarias apoyan a la causa desde sus casas. Si usted quiere formar parte del taller de elaboración de pelucas, puede comunicarse al 2500-1358. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Con esta buena noticia vamos a hacer una pausa, pero continúo con nosotros en Noticiero Hechos. Así es, Ileana. Bueno, ¿recuerdan el accidente en la Panamericana, ya buscando el trébol, donde había un carro volcado? Vamos ahí, porque ya está llegando la grúa. Está Tatiana Funes. Tatiana, adelante. Gracias, Carlos. Le damos seguimiento a la situación de este accidente vehicular sucedido sobre el kilómetro 9 de la carretera Panamericana. Como ya bien lo señalaba, la grúa se ha hecho presente para retirar este vehículo que volcó debido a la excesiva velocidad con la que manejaba en este sector y que también habría colisionado con otro vehículo. De momento ya están colaborando los agentes del CAMP con el personal de la grúa para poder retirar este vehículo lo antes posible. Lógicamente, la magnitud de este accidente y sobre todo que ha quedado en el carril central ha generado un fuerte tráfico, una fuerte congestión en este sector. Si bien es cierto, la cola pues cubre al menos unas dos cuadras, genera ciertas complicaciones. El tráfico está fluyendo un tanto lento, a pesar de que los elementos del CAMP también están trabajando en agilizar el tráfico en ese sector. De momento, como les menciono, continúan las maniobras para poder retirar este vehículo del centro de la vía y esperamos que ya en un par de minutos estaría quedando libre la carretera Panamericana para que se habilite por completo al 100% la circulación en este sector. Es importante también destacar que hemos intentado recabar el testimonio de los conductores, pero ellos se han negado a hablar con los medios de comunicación, al igual que los elementos de la policía de tránsito que se han hecho presentes a ese sector. Así que estamos a la espera de que en un par de minutos solo colocan las cadenas para poder subir a la grúa este vehículo y que pueda quedar libre el paso en la carretera Panamericana. Bueno, vaya que tendrá trabajo entonces ahí la grúa y el tráfico complicado también, Tatiana, porque la fila de vehículos, alcanzamos a ver, son tres carriles en esta parte de la carretera Panamericana, sin equivocarnos, ¿no? Son tres carriles y claro, uno bloqueado por completo con el tema del vehículo volcado, la grúa, y los otros dos circulando en el carril, en el extremo, el carril derecho y el extremo, el carril izquierdo, es el del medio el que está bloqueado. Y ahí vemos justo cómo los carros van pasando, primero despacio porque hay que reducir velocidad y segundo la curioseada, ¿no? Que nunca falta en la mayoría de conductores, el hecho de detenerse, de ver, de tomar la foto y está bien si al menos reducimos la velocidad, pero que no sea, como decía Lorena hace un momento, porque no, tenemos a grabar el video o tomar la fotografía, que sea porque estamos teniendo precaución, si no, no estamos ayudando a que este congestionamiento se resuelva rápido o como alcanzamos a ver, Tatiana, muchos vehículos, la fila larguísima y ya las autoridades ahí presentes. ¿En cuánto tiempo han dicho que van a remover esto? Esperaríamos que no exceda los 5 minutos, aunque va a depender también de las maniobras que haga el personal de la grúa que ha llegado hasta este sector, porque recordemos que remolcar un vehículo en estas condiciones es bastante complicado. Es diferente a un vehículo que está con toda su parte delantera completa. En este caso, pues la grúa está haciendo de hecho varias maniobras para acomodarse de una manera tal que le sea más fácil subir el vehículo. Habría que esperar, ya se han colocado las cadenas, pero están maniobrando y esperaríamos que no exceda unos 5 o máximo 10 minutos el trabajo que van a desarrollar para que se libere la grúa o que se libere el paso en ese sector de la carretera Panamericana.
Definitivamente, Tatiana. ¿Hemos tenido alguna otra noticia sobre el otro conductor? ¿Algo nuevo que haya surgido con relación a este accidente? No, como les mencionaba, los conductores involucrados, bueno, el que al menos queda todavía acá en este sector, no ha querido hablar con los medios de comunicación y también hemos tratado de conversar con la policía de tránsito, pero ellos han dicho que prefieren pues esperar a que finalice la diligencia y tal vez en ese momento ya podrían brindarnos mayores detalles acerca de este accidente de tránsito y las responsabilidades lógicamente que va a requerir en cuanto al conductor responsable, porque además de los daños materiales, lógicamente el otro vehículo tiene un daño un tanto menor si se compara con el accidentado, pero es un daño o una cantidad bastante fuerte de dinero la inversión que tendría que hacer para recuperar o para lograr pues restablecer por completo este vehículo y ponerlo en marcha. No, si por los daños que se ve que ha llevado en la dirección, el eje, el motor, chasis y demás, casi que me atrevo a decirte que es irrecuperable. Mira, y ahí están, justo en este momento, vamos a ser testigos de cuando están intentando darle vuelta para subirlo a la grúa. ¿El conductor que se ha quedado ahí, Tatiana, es el conductor de este carro que estamos viendo o de la otra camioneta? Pues según tenemos entendido, sí es el conductor de la otra camioneta, la que está estacionada allá. El conductor ha venido un familiar a auxiliarle y él está justamente en el vehículo de su familiar, está esperando a que finalicen estas diligencias, porque también tiene que venir una aseguradora a que haga las valoraciones sobre los daños que tiene este vehículo. Mientras nosotros pues, estamos esperando, ya como les mencionaba, la maniobra para poder subir este carro a la grúa es un tanto complicada por las condiciones en las que ha quedado toda la carrocería del vehículo. Sí, porque no hay eje adelante, ¿verdad? No hay llantas adelante, han quedado las de atrás nada más. Entonces el conductor que ya no se encuentra en la escena es el conductor de este carro que nos están mostrando ahorita. La camioneta que llevó más daños, el carro que llevó, que resultó más golpeado. El conductor de este vehículo que tenemos en pantalla es el que ya no se encuentra en la escena. Tatiana, tal cual tú nos comentabas, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, pues es el conductor responsable del accidente de tránsito, porque es quien habría colisionado con la parte trasera de este carro y también pues la excesiva velocidad, que es algo determinante en este accidente de tránsito, la causa principal de que el vehículo quedara en estas condiciones. Sí, nos decía, solo para reiterar la información, ¿en qué condiciones abandonó la escena el conductor responsable? ¿Centro asistencial? ¿Llevó asistencia? ¿Se ha fugado de la escena? ¿Cómo fue, Tatiana, nuevamente? Entendemos que sí ha presentado algunas lesiones, pero no se nos ha brindado mayor detalle de parte de las autoridades que están haciendo la inspección. Y esperaríamos que al finalizar pues todas las diligencias que ellos están desarrollando en este punto, ya podríamos tener una versión más amplia de lo sucedido y sobre todo de las condiciones en las que se encuentra o se encontraba esa persona que manejaba el vehículo accidentado. Bueno, están entonces en este momento intentando subirlo a la grúa. Ya veíamos la dificultad que esto va a representar, dado que no hay llantas en la parte delantera. Ahora la grúa va a tratar, o se está acercando lo más que pueda, y suponemos va a comenzar a inclinar la rampa para tratar de hacerlo empujado, literalmente, ¿no? El vehículo será esta la forma, y nada más levantarlo de adelante para que utilizando las llantas de atrás puedan llegar a montarlo y, pues bueno, ver qué se puede hacer con un carro que, como estamos viendo, ha quedado con daños tremendos. Tatiana, ¿algo más que quisieras agregar en este enlace? Solamente el llamado siempre a la precaución, porque como hemos visto, sí, las maniobras van a tardar unos minutos más. Así que si usted va a circular por ese sector, pues hágalo con precaución, sobre todo porque ya se cerró un carril más. Solo ha quedado habilitado un carril en ese sector, en el kilómetro 9 de la carretera panamericana. Y lógicamente esto está generando un mayor tráfico en ese punto. Esto es después de la Matías Delgado, Tatiana. Justo enfrente, porque tenemos ahí la pasarela. Justo enfrente. La pasarela.
De la Matías, ok. Bueno, frente a la universidad, doctor José Matías Delgado, entonces, saludo para ellos, para la comunidad universitaria, y que está aquí muy cerca del edificio Bicentenario, por cierto, ahí justo pasando sobre la pasarela de la Matías Delgado, es donde se dio este accidente. Tómelo en cuenta, si usted va a circular por este sector o tenía planeado hacerlo, dirigirse hacia Santa Tecla, hacia el Trébol, etcétera, hacia el occidente, esta es la ruta por excelencia que lleva hacia esos destinos, y está en este momento habilitado un carril nada más debido a este accidente. Están ya removiendo un vehículo, el otro llevó daños menores, ya nos lo mostró muchas veces Tatiana también en este enlace que hemos tenido a bien compartir con los televidentes. Tatiana, muchas gracias. A ti, Carlos, que tengas excelente día. Buen día para ti también. Y ahí está, al final estaban moviendo el vehículo, no tardarán, esperemos, como nos decía Tatiana, más de unos cuantos minutos, esperemos todo a la normalidad regrese pronto. El llamado siempre a conducirse con cuidado, con precaución, sin rebasar los límites de velocidad. Mire las consecuencias y mire cómo le cambió el día y mire cómo le cambió, quién sabe si otra cosa, a las personas involucradas en este accidente, que cuando despertaron hoy jamás imaginaron estar en esta situación como se encuentran ahorita. Lorena Mengíbar, ya lo decía vos, hay que circular con precaución, con cuidado. Tenemos entretenimiento. Va evolucionando el tema de la pandemia, los casos de COVID-19. Obviamente, cada día pues vamos conociendo de más contagios aquí en El Salvador. El último dato que se ha publicado son 389 casos. Esto se hizo anoche, la actualización, 389 casos. El dato importante, 135 personas recuperadas. El dato triste, 9 personas fallecidas. Esto nos lleva a los datos globales, 16.230 los casos totales, 8.206, la mitad de esos se han recuperado, 439, como les decíamos, pues han muerto, lastimosamente son salvadoreños cuya vida pues terminó, pues víctimas de esta enfermedad. 7.585 son los casos que están activos en este momento, personas que están recibiendo asistencia médica, tanto en los hospitales como también de forma, digamos, en su casa. Una situación, digamos, de atención sanitaria, son 7.585 casos los que están siendo atendidos. 14.720, esos son datos importantes que están ahí, son los casos locales, y ahí van detallando el resto de casos. Los sospechosos, esto es un dato que preocupa, 17.479. El total de pruebas, 236.501. Así los datos globales de atención a los casos de COVID-19 en El Salvador. Así es, y ahí tenemos también en pantalla el pronóstico de los pacientes que se sigue agravando. En estado crítico ahora son 503, también tenemos en estado grave 1076, en estado moderado 1898, estables 2024, mientras que los asintomáticos nuevamente han aumentado y ahora son 2084 los que están reportando las autoridades, Manuel. Así es, veníamos unos días en los que los asintomáticos bajaron y habían subido el resto de casos, pero ahora vemos como hay un repunte una vez más en personas que no están presentando mayor problema ante pues la invasión de su organismo por el SARS-CoV-2, es este virus que genera pues la enfermedad que todos ahora conocemos como COVID-19. Bueno, y ante esta situación del aumento de los casos de COVID-19, siguen surgiendo quienes están solicitando la donación del plasma convaleciente para una recuperación más pronta. Y el primer caso que le estamos presentando en esta ocasión es el del doctor Harold Alonso Parada. Él necesita donantes del tipo A positivo. El número de teléfono es el 7290-3793 y el 7807-4710. También tenemos el paciente Samuel Antonio Cruz Gómez. Él busca donantes del tipo A positivo y para comunicarse puede llamar al 7623-9390 y al 7396-9917. Pero también tenemos un caso adicional, es el de Francisca Guillén. Ella necesita donantes del tipo A positivo y el número de teléfono es el 7810-1076 y el otro número de contacto que han puesto a disposición es el 7190-0629. Así que esperamos que una de las personas que se han recuperado de esta enfermedad puedan hacer esa llamada que estas personas están necesitando para poderse recuperar del COVID-19. Hasta la fecha, ya como Manuel decía, son 8.206 los que se han recuperado de esta enfermedad y que podrían cambiar la vida y el pronóstico de estos pacientes que continúan luchando, Manuel, para superar. Así es, si usted, pues, la vida le ha dado una segunda oportunidad al recuperarse
del COVID-19, pues ahora dele una oportunidad a estas personas que están pasando por un momento crítico y su familia está desesperadamente buscando lo que ahora se conoce como plasma convaleciente, ese plasma que puede ayudar a que se recuperen lo antes posible. Esperemos que se ponga de manifiesto la solidaridad en estos casos y que pues estas familias que están desesperadas puedan ayudar pues a sus parientes que están en los hospitales. Bueno, a ponerse en contacto con estas personas, usted puede marcar la diferencia y salvar la vida de alguien. Exactamente. Bueno, antes de finalizar esta emisión, queremos compartir con ustedes una noticia de última hora. Hacemos referencia al Twitter de la Policía Nacional Civil. Nos da cuenta que en el Puerto de la Libertad se capturó a Carlos Naúm Gálvez González, alias Riñón, y también a Álvaro Ochoa Sánchez, alias Garnacha, por homicidio agravado imperfecto. Son acciones que forman parte del plan control territorial y ahí, como podemos observar, ahí están las imágenes de estas personas que, reiteramos, fueron recientemente capturadas por la Policía Nacional Civil en el Puerto de la Libertad. Bien, ahí tenemos información de última hora en la página de la Policía Nacional Civil, en la cuenta de la Policía Nacional Civil en Twitter. También le pedimos que se mantenga pendiente de las publicaciones que estamos haciendo a través de las cuentas de Noticiero Hechos en Instagram, en Facebook y también en Twitter, donde usted puede actualizarse de todo lo que está ocurriendo. Y les invitamos a que sintonicen nuestra próxima emisión, Hechos de la Tarde y también Hechos de la Noche a las 8. Así es, y para quienes habían estado pendientes del accidente en la carretera Panamericana, el paso ya está despejado, así que buenas noticias para los automovilistas. Gracias por habernos acompañado y lo esperamos el día de mañana.